Hola, hola a todos, buenas tardes, buenas noches para la gente que nos esté escuchando al otro lado del Atlántico principalmente. Supongo que habrá gente conectada también desde España. Bienvenido a la segunda jornada de nuestro seminario sobre tratamiento solar de agua. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Bienvenido a la gente que no pudo seguirnos ayer y que se incorpora hoy. Tal y como comenté ayer, este seminario se realiza en el marco de un proyecto de colaboración internacional que ha sido financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, el proyecto de la Red Iberoamericana de Tratamiento Solar de Agua, el proyecto Red 180-149. Y bueno, pues ahí estuvimos nuestra primera presentación, hoy continuamos. Recuerdo que son dos presentaciones diarias, ¿vale? Y mañana tendremos nuestra última jornada. Me presento nuevamente por si alguien eso no acudió ayer. Mi nombre es Alejandro Cabrera, yo soy el coordinador, el investigador principal de este proyecto de colaboración internacional. Soy ingeniero químico, insisto, especialista en tratamiento solar de agua, aunque vuelva a incidir en la idea de que realmente llamarme así es un atrevimiento, teniendo en cuenta la gente que me rodea durante estas presentaciones. Y bueno, os cuento muy brevemente, sigo un poco con la descripción que hice ayer del proyecto en apenas 2 minutos y ya os dejaré con nuestros expositores de hoy, que son la doctora Ana Güera y el doctor José Antonio Sánchez Pérez. Y me gustaría comentaros que aunque en el programa pone que comenzará José Antonio y después participará Ana, en realidad creemos que por el contenido de la charla es más interesante justo hacerlo de la forma contraria, por lo que empezaremos con la presentación de la doctora Ana Güera. Bueno, tal y como comenté ayer, igual este proyecto es un proyecto de apoyo a la formación de redes de colaboración internacional. En este sentido, lo integran tres centros de investigación. Por parte de España lo forma la Plataforma Solar de Almería, el CIEMAT, institución para la que ayer el doctor Sixto Malato no hizo una presentación y nos contó un poco sobre este centro. Hoy nos acompañan dos investigadores del otro centro español que participa en la iniciativa, el Centro de Investigación de la Energía Solar, el CIESOL, que es un centro mixto entre que comparten la Plataforma Solar de Almería y la Universidad de Almería. Y por parte chilena está el Solar Energy Research Center de Chile, se conoce como SER Chile, que bueno, un centro de investigación de excelencia que conforman 7 universidades y Fraunhofer Chile. Tal y como os comenté ayer, nos gusta ver a este centro sobre como SER Chile. En realidad, estas 7 instituciones, junto con su red de cooperación nacional y su red de cooperación internacional, forman un poco como las raíces del proyecto y ese proyecto, digamos que germina o evoluciona hacia 7 líneas de investigación. En este caso, yo participo de la línea de investigación número 1, que es la línea de tratamiento solar de aguas, para el que esta línea la coordina la investigadora, la doctora Lorena Cornejo, desde la Universidad de Tarapacá, en el norte. Podéis ver en el mapa de la derecha que básicamente todos nuestros investigadores están o se centran a lo largo de Chile. Tenemos investigadores tanto en Arica como en Santiago y en Concepción. Ya he dicho que coordina la doctora Lorena Cornejo. Como investigadores asociados están el doctor David Contreras, Héctor Mansilla y Jorge Yáñez por parte de la Universidad de Concepción. También el Ricardo Salazar, que ayer hizo una presentación sobre los procesos electroquímicos aplicados al tratamiento de agua. El doctor Francisco Gracia, de la Universidad de Chile. El doctor Sara Banán, también de la Universidad de Tarapacá. Yo mismo, como miembro de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Investigadores adjuntos también están la doctora Sara Mireyes, también de la UTEN, y Rodrigo Barraza, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Y también contamos con un par de postdoctorantes, como son Romina Romero, de la UTA, y Lalita, también de la Universidad de Tarapacá, que viene de la India. Bueno, mañana, como insisto, no quiero extenderme mucho. Ahora os comentarán sobre el CIESOL, que es el otro centro de investigación de los investigadores que es los que vamos a participar hoy. No os cuento más sobre la línea. Mañana mi intención es contar un poco lo que hacemos de forma general en esta línea de tratamiento solar de agua.
Y pasó a presentar a la primera expositora, en este caso es la doctora Ana Güera. Ana es catedrática del Departamento de Física y Química, es licenciada en Química y doctora en Ciencias Químicas, es especialista en Química Analítica, igual que el resto de nuestros expositores. La verdad es que su número, desde luego, su número de producción científica la avalan. Tiene más de 160 publicaciones o 160 documentos en Scopus, tiene un H-index de 59, tiene más de 10.000 citas y bueno, ya os digo que además da mucho soporte a todos estos investigadores que están presentando hoy en el tema de la química analítica. La podéis ver participando en muchas de las investigaciones que digamos que encabezan el resto de investigadores. Bueno, yo cuando he estado investigando un poco sobre, o preparando, más que investigando, preparando un poco la charla, y obviamente a la doctora Ana Güera la conozco desde hace tiempo, pero cuando uno investiga y busca algunos datos para presentar, os confesaré que he leído una frase que dijo en algún momento que me ha gustado mucho, y es que ella llegó a este mundo por casualidad y sigue en él por pasión. La verdad es que me ha hecho, no sé, me ha llamado mucho la atención leer esa frase, así que bueno, os dejo con ella para que presente, para que empiece con su exposición. Muchas gracias Alejandro. Gracias por invitarme a participar en este seminario y gracias por tu presentación. Sí que mi participación, bueno, como ha dicho también Alejandro, formo parte de CIESOL, pero será el segundo invitado, el segundo conferenciante, el que hablará del centro de investigación en el que participamos los dos, con lo cual yo no voy a hacer esa introducción, ya la hará él. Y bueno, voy a empezar directamente a hablar del tema que nos compete, que son los contaminantes emergentes, su incidencia y cómo se determinan en los procesos de tratamiento y de reutilización de aguas residuales. Yo doy una visión quizá un poco, que no sé si los que asistís a este seminario sois especialistas, seguramente sois más especialistas en lo que es tema de tratamientos, pero la parte analítica, la evaluación analítica de estos tratamientos es una parte, yo creo que es fundamental y lo veremos a lo largo de la charla y da, digamos, un complemento al trabajo que hacen los ingenieros, que es fundamental pues digamos, para garantizar que esos tratamientos son eficientes, especialmente en lo que se refiere a la eliminación de estos contaminantes emergentes. Porque todos hemos oído alguna vez hablar de esos contaminantes emergentes. ¿Perdón? Ah, sí. Sí. Sí, perdón, pensaba que estaba compartida. Bien. ¿La vemos ahora? Sí, está perfecto. Perfecto. Pues decía que íbamos a hablar de los contaminantes emergentes y que todos hemos en alguna ocasión visto en los medios noticias sobre presencia de esos contaminantes emergentes en distintos compartimentos ambientales, en plantas depuradoras, en aguas residuales, en aguas subterráneas, incluso en agua de bebida. Lo cual causa un impacto importante en los medios y sobre todo en la opinión pública, ¿no? Que cada vez es más consciente de la importancia de la contaminación y de cómo estamos expuestos a esa presencia de esos contaminantes. Pero a pesar de lo que hemos oído hablar, no sé si todos sabemos exactamente qué son los contaminantes emergentes, ¿no? Y vamos a empezar pues comentando un poquito de ellos. Los contaminantes son compuestos que aparecen en el medio acuático como consecuencia, por supuesto, de la actividad humana. No son nuevos, son compuestos que se utilizan desde hace muchísimos años, pero la preocupación por ellos sí que es nueva porque recientemente, ya no tan recientemente, quizá hablamos de 20 años o más, o cerca de 3 décadas, que ya han empezado a ponerse de manifiesto la presencia de estos compuestos, ¿no? Son potencialmente peligrosos para la salud, pero no están regulados porque se desconoce mucho todavía acerca de cuáles son sus efectos, tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Por lo tanto, como no están regulados, no están incluidos en programas de control, de seguimiento, a nivel al menos de la Unión Europea, yo creo que tampoco en otros países, y
Por lo tanto, tenemos escasa información acerca de su ecotoxicidad, efectos, etc. Sin embargo, son compuestos que se introducen continuamente en el medio ambiente, por eso se les llama pseudopersistentes, porque a pesar de que se puedan degradar fácilmente en algunos casos, una vez que alcanzan el medio natural por procesos biológicos, fotoquímicos, etc., acaban siendo persistentes porque su introducción es continua, ¿no? Se producen y se consumen y pasan al medio ambiente de forma continuada. ¿Qué compuestos son? Ya comentaba ayer el profesor Malato haciendo una pequeña introducción sobre estos compuestos, pues son fármacos, productos de higiene personal, plaguicidas, hormonas, biocidas, detergentes, retardantes de llama, drogas de abuso, edulcorantes, nanomateriales, un largo etcétera, de compuestos muy diferentes, con distintas estructuras, con distintos funcionamientos, un distinto comportamiento, por tanto también en el medio. ¿Y cómo llegan esos contaminantes al medio natural? ¿Cómo llegan a nuestras aguas? ¿Cómo contaminan nuestras aguas? Pues también ayer se comentaba, por ejemplo, como fuente los lixiviados de vertedero, comentaba el doctor Malato, también por escorrentía superficial, especialmente en zonas agrícolas donde hay mucho uso de plaguicidas. Cuando llueve, esos plaguicidas pueden arrastrar o ser arrastrados por la escorrentía y llegar a contaminar otros puntos de ríos, cauces de ríos, aguas subterráneas. También la aplicación de biosólidos o de estiércol cuando se aplican en prácticas agrícolas, esos productos llevan absorbidos contaminantes que pueden pasar al suelo, los efluentes de hospitales y sobre todo los efluentes de las plantas de tratamiento, porque son quizás la fuente más importante por lo que decíamos antes, porque suponen un aporte continuo cuando estas aguas tratadas en las sedas se vierten al medio natural, es un aporte continuado de estos compuestos al medio. Y hemos dicho que no se sabe mucho de sus efectos, pero bueno, se sabe algo, no de todos, pero sí que ya hay algunos efectos que son muy conocidos y son muy, importantes, ¿no? Porque son bastante serios, como por ejemplo la disrupción endocrina. Son compuestos, algunos de ellos, que producen alteraciones en el sistema endocrino. Todos sabemos que el sistema endocrino produce hormonas que conducen al desarrollo, crecimiento, reproducción y el comportamiento de los animales. Bien, pues si estos compuestos producen alteraciones en ese sistema, producen daños que están bien documentados. Por ejemplo, la disminución de la fertilidad, del crecimiento, la alteración sexual, se han reportado feminización de especies, de algunas especies de animales, disfunciones tiroidales y otros efectos posibles que también llegan a ser, por ejemplo, daños como cáncer o etcétera, ¿no? Compuestos que producen estos efectos, pues muy conocido porque saltó mucho a los medios, fue el uso del bifenol A. El bifenol A es un componente de los plásticos que formaba parte, fue muy, muy impactante porque estaba en la composición de los biberones de los bebés, con lo cual los bebés estaban expuestos desde muy temprana edad a estos contaminantes con esos efectos tan serios y tan graves sobre la salud. Los parabenos también son muy conocidos, cada vez son compuestos que aparecen, forman parte de la composición de los productos de higiene personal. Yo creo que cada vez, al menos aquí, vemos en los supermercados, cremas o vemos desodorantes que ponen libres de parabenos. Ya anuncian en la etiqueta que son libres de parabenos porque hay una preocupación ya clara y conocida por la opinión pública de que producen un daño. Los ftalatos, la benzofenona, un largo etcétera, el triclosán, del que hablaremos más adelante, el triclosán, todos nos hemos metido en la boca triclosán en algún momento dado porque ha formado parte de la composición de las pastas dentífricas. Es un antibacteriano que previene la formación de las placas bacterianas en la dentadura y por lo tanto se ha utilizado en las pastas de dientes, ¿vale? Además de estos efectos, otro que también es altamente preocupante y que ha salido a la palestra, ha sido el desarrollo de bacterias resistentes a antibióticos. Lo ha puesto de manifiesto recientemente
la Organización Mundial de la Salud y lo ha manifestado como un grave problema de salud a nivel mundial, de salud pública a nivel mundial. Se estima que más del 70% de las bacterias que hay que causan infecciones en hospitales son bacterias con múltiples resistencias a los antibióticos y por lo tanto que son infecciones que son muy difíciles de tratar porque una vez que una bacteria se hace resistente, el antibiótico no le hace efecto. Eso, por supuesto, tiene un impacto a nivel mundial tremendo, ¿no? Y se sabe, ya hay evidencia, que las plantas depuradoras, en donde es un medio que sabemos que es rico en bacterias y en el que hay concentraciones bajitas, pero continuas de estos antibióticos, pues es un medio de cultivo excelente para desarrollar esa resistencia. Y eso está altamente ya documentado y probablemente lo veréis o hablarán de estos efectos quizá mañana en otras sesiones. También hablábamos de que los contaminantes no estaban regulados. Pues a nivel al menos europeo, la Directiva Marco del Agua, que se publica en el año 2000, es el marco que establece, o la legislación que establece el régimen para la prevención y control de la contaminación química en el agua, en todas las aguas superficiales, en todas las aguas continentales, ¿no? El objetivo era prevenir el deterioro que estamos viendo cada vez mayor de estas aguas en términos tanto de calidad química como de calidad ecológica. Por supuesto, también promover un uso sostenible, un consumo sostenible y demás. Y uno de los hitos de esta directiva es que por primera vez se publica o se crea una lista o se identifican una serie de sustancias como prioritarias y peligrosas, sustancias que hay que eliminar o intentar en un periodo de tiempo que no estén presentes en nuestra agua. Son una lista de 33 sustancias que vemos aquí, ¿vale? Se publica como el anexo 10 de la directiva Marco, se publicó en 2001 y son sustancias, bueno, que eran ya muy conocidas, son disolventes, son muchos plaguicidas, son compuestos inorgánicos también, compuestos que ya estaban muy reconocidos como contaminantes, y que se conocían como PBTs, que es decir, compuestos persistentes, bioacumulables y tóxicos, con lo cual lo hace tremendamente peligrosos para su presencia en el medio ambiente. Y además que se producen en un alto volumen, por lo tanto hay mucha probabilidad de que alcancen estos medios. Pero son sustancias ya conocidas, las que no se incluyen ninguna de los que conocemos ahora mismo como contaminantes emergentes. Además de esa directiva Marco, 8 años después se publica la directiva sobre normas de calidad ambiental, donde se establecen las EQS, los Environmental Quality Standard, que son niveles máximos a los que se permite que estas sustancias recogidas como prioritarias estén presentes en nuestras aguas, ¿no? 5 años después surge la directiva sobre sustancias prioritarias que amplía este número de compuestos, estos 33 compuestos lo amplía a 45, de los cuales 6 son sustancias prioritarias peligrosas, también revisa los EQS y establece o habla por primera vez del establecimiento de listas de vigilancia o lo que conocemos como watch list, que son listas de compuestos que se han reconocido como sustancias preocupantes y sobre los que se insta a los Estados miembros para que hagan un seguimiento de la presencia de esos compuestos en las aguas. ¿Para qué? Pues para tener mayor información y poder decidir si esas sustancias se incorporan o no a las listas de contaminantes prioritarios. Así que se han publicado desde que surgió esta directiva 3 listas de watch list o listas de vigilancia, una en 2015, otra en 2018 y otra en 2020. Y aquí es donde por primera vez empezamos a ver cómo la legislación de alguna manera empieza a reconocer esos contaminantes emergentes como posibles compuestos que puedan ser incorporados a la legislación y que puedan, por lo tanto, ser regulados, ¿no? Vemos que en las tres listas watchlist que se han publicado, pues ya aparecen hormonas, aditivos alimentarios, aparecen filtros ultravioleta, antibióticos, nuevos plaguicidas, es decir, ya sí que se empiezan a contemplar, a reconocer esos contaminantes emergentes.
¿Esos contaminantes de dónde proceden? Bueno, decimos que en el medio ambiente llegan fundamentalmente, entre otras vías, pero fundamentalmente a través de las plantas depuradoras. ¿Por qué? Porque no se diseñaron en su momento para eliminarlo, sino para eliminar pues, otra materia orgánica presente, evidentemente, pero no esos compuestos que están presentes a pequeña concentración. Por lo tanto, al no degradarse, pues se vierten continuamente. Si queremos evitar que esos contaminantes lleguen a nuestras aguas, es necesario establecer nuevos tratamientos, tratamientos complementarios, tratamientos terciarios que mejoren la calidad de esa agua que se vierte, bien pues simplemente por verterla a una con un mayor grado de calidad o para reutilizarla, porque a veces no solamente es para vertirla con seguridad, sino para poder utilizarla sin riesgo en otro uso. Esos tratamientos, pues algunos ya son muy conocidos y se aplican en algunas plantas, como la ozonización, la absorción, la cloración, la nanofiltración, etcétera. Y también aquí se incluyen los nuevos procesos que son quizás los más efectivos para la eliminación de estos contaminantes, que son los procesos de oxidación avanzada que ya habéis tratado. Bien, pues sí es importante saber lo que ocurre y controlar, porque ya hemos visto los efectos que tiene y la importancia que tiene el controlar y minimizar el impacto y la transferencia de esos contaminantes al medio ambiente, pues necesitamos disponer para ello de métodos de análisis. Pero no es fácil analizar contaminantes emergentes, no es fácil por varios motivos. Por un lado, porque estamos hablando de miles y miles de potenciales sustancias contaminantes, de potenciales contaminantes emergentes. Bueno, hablo de contaminantes emergentes porque es más sencillo, pero ya sabéis que cada vez hay más tendencia a llamarlos contaminantes de preocupación emergente, los CFCs, ¿no? Bien, pues si os fijáis aquí, en esta gráfica se ve cómo ha evolucionado el número de compuestos que se han registrado, que tienen registro CAS. Actualmente hay más de 130 millones de productos químicos que se han registrado, que tienen registro CAS. Se estarán utilizando más o menor proporción, pero fijaros que desde la publicación de la Directiva Marco del Agua en el año 2000, fijaros el incremento tan tremendo de número de sustancias que podrían estar presentes y en el mercado y por lo tanto también contaminar nuestras aguas. Por lo tanto, estamos hablando de un problema muy grande, muchísimos compuestos que además tienen propiedades físico-químicas diferentes. Cuando desarrollamos un método de análisis, sabemos que lo primero que nos fijamos es en las características que tiene los compuestos a los que queremos extraer, porque en función de esas propiedades diseñaremos el método. Pues si tenemos compuestos con muchas propiedades diferentes, tendremos que desarrollar metodologías muy diferentes. Otro problema es las bajas concentraciones. Tened en cuenta que estamos analizando nanogramos o microgramos por litro de contaminante en matrices que contienen materia orgánica concentraciones muy altas, ¿no? De alguna manera, para hacernos una idea, estamos como buscando una agujita en un pajar, ¿no? Eso complica mucho porque hay muchas interferencias por esa materia orgánica y por esas matrices tan complejas. Y cada vez hay más nanomatrices, porque si pensamos en la reutilización, en que cada vez se está instando más a que se reutilice el agua, por ejemplo, en riego. Sabéis que, bueno, no sé si sabéis, pero hay una nueva regulación a nivel europeo que está fomentando ese uso para riego de las aguas regeneradas como nueva fuente de agua. Pues necesitamos, ya si utilizamos agua que contiene restos de esos contaminantes para riego, pues es posible que se contaminen suelos, que se contaminen las plantas, que se contaminen los frutos, y necesitamos saber qué ocurre y cómo es el phase, el destino de esos contaminantes a lo largo de todo ese sistema agrícola, ¿no? Entonces, estamos incorporando nuevas matrices en las cuales es necesario cuantificar e identificar contaminantes. Y luego, ya para rizar el rizo y inflar la pelota aún mucho más, cada vez se ve más la importancia de identificar productos de transformación. Es decir, no solo tenemos que interesarnos por los productos, por los precursores, sino que cuando esos compuestos entran en las plantas depuradoras o son sometidos a tratamientos, se degradan, pero en su desaparición, en su mineralización, sabéis que se forman
productos de transformación. Y esos productos de transformación multiplican enormemente el número de compuestos que podemos necesitar analizar. Pero además esos compuestos son súper importantes. ¿Por qué? Porque a veces primero son difíciles, evidentemente, de identificar porque no sabemos cómo se transforman. Pero en muchos casos, como aquí vemos un ejemplo de un estudio de degradación fotolítica del 4-metilamino antipirina, que es un producto de hidrólisis de la dipirona. Aquí se comercializa, es un fármaco que aquí se comercializa como metamizol o como nolotil, ¿vale? Y que está presente a concentraciones muy altas en las aguas residuales. Bien, pues cuando se degrada, se transforma en su proceso de degradación en un montón de compuestos diferentes. Y algunos de ellos, fijaros, estos tres que vemos aquí, son incluso más persistentes. Aquí vemos cómo han evolucionado la identificación de esos tres productos de transformación y fijaros que después de 160 horas de exposición aún están presentes a concentraciones relativamente altas en la disolución, a pesar de que el precursor, la 4-metilamina, ya había desaparecido bastante antes. O sea, que pueden ser compuestos más persistentes que los precursores, pero ojo, incluso también más tóxicos. Lo vemos también con este mismo ejemplo. Estudiamos la toxicidad aguda de una disolución que contenía 4-metilamino antipirina, lo estudiamos con el test de toxicidad de Dania Magna. Vimos que inicialmente la concentración de esa disolución era, o sea, la toxicidad era muy baja, para que sea tóxico tiene que superar este nivel de 50% de inhibición, pero después de 49 horas de exposición, donde ya no quedaban trazas de 4-metilamino antipirina en la disolución, la toxicidad había aumentado, es decir, claramente esto apuntaba a que esos productos de transformación que eran persistentes, en concreto, nosotros enfocamos el tema hacia la fenilacetamida, eran compuestos pues más tóxicos. Es decir, que hay un campo ahí muy importante en el que hay que trabajar y que es muy difícil de caracterizar, que son los productos de transformación. Este es otro ejemplo del famoso triclosán que os hablaba antes, que tiene una estructura, fijaros, muy parecida a las dioxinas. Cuando se exponía a fotólisis, y de esto hay evidencias también de su identificación en aguas residuales, cuando se exponía a la radiación solar, esto es un ejemplo de un cromatograma, ¿veis? Esto sería el triclosán, y vemos que conforme aumenta el tiempo de exposición, aparecen nuevos piquitos. Cada uno de estos piquitos es un cromatograma, cada uno puede corresponder a un compuesto. Analizamos, identificamos esos compuestos y vimos que eran dioxinas. La 2,7-2,8-diclorodibenzoparadioxina, que está, ya sabéis que la dioxina, incluso a concentraciones muy bajas, son compuestos altamente tóxicos. Luego, esto de nuevo pone de manifiesto la importancia de evaluar esos productos de transformación. Es decir, que si queremos evaluar analíticamente los tratamientos, no nos basta con estudiar la mineralización que se produce de la materia orgánica con técnicas convencionales como el carbono orgánico total, la cromatografía iónica. No nos basta con estudiar que evidentemente ha habido un proceso de desinfección que se lo garantizamos mediante análisis microbiológico, sino que también es importante incluir en esos estudios la evaluación de la eliminación de esos microcontaminantes. Tenemos que identificarlo, no solo los contaminantes emergentes, sino también sus productos de transformación, y eso se hace con técnicas más complejas, más sofisticadas, que ahora brevemente analizaremos. Bien, pues como no sé cómo de familiarizado estáis con la parte analítica, supongo que no sé hasta qué punto, voy a dar conceptos así muy muy generales. Evidentemente no da tiempo de profundizar, aquí daría, pues si quiero hablar de los análisis, para tres semanas, ¿no? Pero vamos a dar una idea global para que tengáis idea de cuáles son las aplicaciones y el interés de estas técnicas y el potencial de estas técnicas. Pues en cualquier método analítico hay varias etapas: el muestreo, el tratamiento de la muestra, el análisis propiamente dicho y luego el tratamiento de la información o de los datos que obtenemos. En la etapa de muestreo es importante saber dónde muestreamos, seleccionar qué punto queremos muestrear, qué procedimiento utilizar y en qué momento
aplicar esa, o sea, tomar esa muestra. Por ejemplo, en el procedimiento, pues podemos tomar muestras puntuales, es decir, llegar aquí como esta chica en la foto, que llega a la planta depuradora y toma una muestra y se la lleva al laboratorio. Bueno, es una muestra puntual que no da información acerca de la composición en el tiempo de ese agua, de esa planta depuradora. En cambio, es posible tomar muestras compuestas cada 24 horas de los efluentes de la depuradora y así tenemos idea de cuál es el contenido del efluente a lo largo de 24 horas de un día entero de tratamiento, y eso sería bastante más representativo a la hora de saber cuáles son los compuestos que estamos vertiendo. En el tiempo también es muy fácil comprender que, por ejemplo, pues cuando queríamos analizar muestras de drogas de abuso, cocaína, no sé, cualquier tipo de droga, anfetamina, etcétera, no era lo mismo ni había los mismos niveles de concentración si tomábamos la muestra un martes que si la tomábamos un viernes o un sábado, por razones obvias. Supongo que todo es lógico y la entendemos. Tampoco es lo mismo muestrear, por ejemplo, si queremos determinar cafeína, muestrear por la noche que muestrear por la mañana, donde el consumo de esa o el tratamiento recoge, o, en fin, hay una variación estacional y variación temporal de la composición de un efluente a lo largo del tiempo. En lo que se refiere al tratamiento de la muestra, pues tiene que adaptarse, el proceso de tratamiento tiene que adaptarse a cada matriz, y cada vez hay más matrices, de adaptarse a las propiedades físico-químicas de los compuestos y debe de tener una serie de características, pues miniaturizar, utilizar poca cantidad de muestras, ser sencilla, fácil de bajo costo, fácil de automatizar, respetuosa con el medio ambiente, etc. Importante también que no sean métodos selectivos, porque si son métodos muy selectivos podríamos determinar solo uno, dos, un grupo pequeño de compuestos, y estamos hablando de que cuando hablamos de contaminación emergente hay cientos y cientos y miles de compuestos, entonces nos interesa diseñar métodos que llamamos métodos multiresiduos que sean capaces de identificar la presencia de un gran número de compuestos, cuanto más mejor, ¿vale? Las etapas de filtración o los tratamientos, pues las etapas más habituales son la filtración de la muestra, ajuste de pH, la extracción, la limpieza de ese extracto y la preconcentración, que es importante sobre todo si vamos a tratar, por ejemplo, agua de consumo o vamos a analizar agua de un río o aguas ambientales donde hay un proceso de dilución mayor y las concentraciones que caben esperar de los contaminantes son también más bajas. Entonces necesitamos un proceso de preconcentración. ¿Qué técnica? Bueno, hay muchísimas técnicas. Yo dar un apunte solo de la más, quizá la más aplicada, que es la extracción en fase sólida, que hace uso de unos cartuchos de extracción con un absorbente. Tiene varias etapas. La primera etapa de acondicionamiento de ese absorbente, la segunda de la carga de la muestra. Ese absorbente retiene selectivamente los analitos de interés. Y luego, una vez que se han quedado retenidos, los eluimos con un volumen pequeño de disolvente, de forma que podemos cargar incluso hasta un litro de muestra y llevarlo al final a un mililitro. Y ese mililitro es lo que llevamos al equipo de análisis y lo que analizamos. En ese proceso, si hemos pasado de un litro a un mililitro, hemos preconcentrado mil veces la concentración de los analitos en la muestra. Por lo tanto, es una técnica que permite, aparte de ser simple, de ser selectiva, de permitir la automatización a través de equipos como los que veis aquí en la figura, es rápida, tiene altos factores de enriquecimiento, no forman emulsiones como la clásica extracción líquido-líquido y además es muy flexible porque puede utilizar diferentes absorbentes, como vemos aquí. Esos absorbentes tendrán afinidad diferente en función de los analitos que queramos extraer, ¿vale? El más habitual es el Oasis HLB, que es un absorbente muy, muy genérico y que extrae una gran cantidad de compuestos. Pero eso es obligatorio utilizar esas técnicas si vamos a analizar aguas, como decía, de consumo o de río donde la concentración es muy baja. En los efluentes o en un tratamiento de un agua residual, cabe esperar concentraciones algo más altas de los contaminantes y nosotros en nuestro grupo de investigación hemos trabajado en diseñar métodos más sencillos, tan sencillos como evitar el pretratamiento, es decir, coger la muestra, filtrarla e inyectarla.
Es lo que llamamos, lo que se conoce como direct injection, inyección directa. Aquí vemos un ejemplo de un método que hemos desarrollado. Claro, se trata de una técnica súper sencilla porque solamente es sencilla, rápida, no utiliza prácticamente disolventes, por lo tanto es muy respetuosa para el medio ambiente, permite analizar muchas muestras porque no dedicas tiempo al tratamiento. La reproducibilidad también está mejorada porque evita etapas de manipulación. Y además evitas que se haya pérdidas. Si pensamos aquí en esta técnica, estamos diciendo que retenemos los compuestos en el absorbente, pero no todos los compuestos, porque algunos no serán selectivos, ese absorbente no será selectivo no retendrá todos los compuestos, por lo tanto hay pérdidas de algunos. Si inyectamos directamente, no establecemos ningún tipo de tratamiento, no hay pérdida asociada. Pero obviamente necesitamos equipos, instrumentos analíticos de alta gama y muy sensibles, porque si no, no alcanzaríamos los niveles de concentración. Si no disponemos de esos equipos, necesitamos preconcentrar sí o sí para poder alcanzar niveles bajos de concentración a la hora de identificarlo en las muestras. Otra característica del análisis es que se tiene que adaptar, como hemos dicho, a distintas y diferentes matrices. Hasta hace poco nos preocupábamos de los contaminantes emergentes en la agua porque aplicábamos los tratamientos, ¿verdad? Y queríamos evaluar cómo deficientes eran esos tratamientos o porque queríamos ver a qué concentraciones. Pero si ahora se están aplicando, por ejemplo, esas aguas tratadas al riego, pues nos interesa, como decía antes, evaluar también otras matrices, suelos, cultivos, hojas, raíces. Evaluar cuál es el destino de ese contaminante en todo en toda la etapa de reutilización, en todo el proceso de reutilización. Aquí tendremos que utilizar técnicas diferentes, insisto, no puedo detenerme en explicarlas, pero sí en decir que son diferentes a las que utilizamos muchas veces estamos hablando de muestras sólidas y no son las mismas. Nosotros hemos desarrollado recientemente un método basado en una extracción Kechter, que es una extracción muy conocida para el análisis de plaguicidas en alimentos, en la que utilizan todos los laboratorios de control de plaguicidas y da muy buenos resultados también para el análisis de contaminantes emergentes. Aquí tenéis algunos ejemplos de nuestro grupo para análisis en suelos o en tomate, regados con agua reutilizada y de otros grupos que también han desarrollado para otros vegetales y para otros grupos de compuestos. O sea que ya cada vez se están habiendo más desarrollo en este campo. Y luego llegamos a la estrella que es el análisis. El análisis es lo que me permite al final, una vez que ya he extraído los compuestos, ver qué compuestos hay. Para ello hacemos uso de técnicas de cromatografía acoplada a espectrometría de masas. Si no estáis muy familiarizados en la cromatografía, os recuerdo que es una técnica separativa. Hace uso de una columna por la cual se pasa la muestra y se separan los componentes. Es capaz de separar los componentes de la muestra muy eficientemente. Si esa técnica separativa la acoplamos a la espectrometría de masas, que es una técnica con un alto poder de identificación, pues los compuestos que salen separados de la columna cromatográfica llegan al detector, el detector los identifica con un alto grado de fiabilidad. Bien, pues esa es la técnica que sí o sí se aplica hoy en día para el análisis de estos contaminantes emergentes y hay distintas aproximaciones de esa técnica, es decir, distintos objetivos a los cuales dirigir el análisis. Por ejemplo, el análisis cuantitativo dirigido en los métodos de screening o el análisis de desconocidos. Vamos brevemente, muy brevemente, a comentar cada uno de ellos. El análisis cuantitativo dirigido tiene el objetivo, generalmente el que más se utiliza, pues, por ejemplo, para la evaluación de los procesos de tratamiento, ¿no? Se selecciona un grupo de compuestos, siempre está enfocado a un grupo de compuestos target o dirigidos, ¿vale? Que son 10 como si son 100, como si son 500, pero esos son los grupos, los compuestos que somos capaces de identificar. Estarán caracterizados por los patrones. Adquiriremos patrones analíticos, podremos validar un método, buscaremos cuáles son los tiempos a los cuales aparecen en ese cromatograma que hemos visto antes, pero insisto, un número limitado de compuestos. Puedo analizar 10, 20, 50, 100, pero esos. Escaparán cualquier otro compuesto que esté en la muestra y que no he diseñado un método para ello.
Son técnicas muy sensibles, muy selectivas, que permiten una cuantificación y confirmación muy buena de los compuestos, y utilizan pues técnicas como esta que vemos aquí, es un cromatógrafo de líquidos, este que vemos aquí, acoplado a un espectrómetro de masas, que es este instrumento de acá, ¿vale? Bien, lo que vemos, lo que obtenemos normalmente es un cromatograma tal que este. Este es una muestra de un agua residual que se ha contaminado, ¿vale?, con 107 contaminantes de interés emergente. Pues son todos esos piquitos, cada uno va a corresponder a uno de esos 107 contaminantes. Aquí vemos cómo se ha ampliado, ¿veis? Cada uno de esos que sale a un tiempo determinado, y que es ese tiempo el que se utiliza para su identificación, pues estos son los compuestos que, es la forma que tenemos de identificarlos. Insisto, solo determinamos en estas técnicas dirigidas a aquellos compuestos, estos 107, ninguno más. ¿Para qué lo utilizamos? Pues para el monitoreo ambiental para la evaluación de procesos de tratamiento, por ejemplo, caracterización de efluentes, ver qué contaminante hay en cada tipo de efluente, depuradora, efluentes industriales, etcétera, para el diseño y optimización de procesos de tratamiento, para la comparación de la eficiencia de distintos procesos y estudiar la aplicabilidad como tratamiento terciario, etcétera. Vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, en este ejemplo, esto es un estudio que hicimos dentro de un proyecto Tragua, en donde analizamos plantas depuradoras de 5 EDER, como lo llamamos en España, en distintos puntos de nuestra geografía. Analizamos muestras tanto del influente como del efluente. El objetivo era ver qué compuestos había, ver qué tratamientos se le podían aplicar para eliminarlo y ver la posibilidad luego de reutilizar esas aguas. Bien, pues ese estudio nos permitió, los métodos que desarrollamos en ese estudio, caracterizar esos efluentes. Es decir, para cada una de las plantas depuradoras pudimos ver cuáles eran los compuestos más abundantes, más frecuentes en cada una de ellas. Podíamos ver la carga total que tenía cada una de esas plantas, que era diferente según el número de habitantes equivalentes que trataran o, en fin, otras características, y nos permitió saber y conocer los compuestos que había en esos efluentes. También podíamos evaluar cuál era la eficiencia de los tratamientos, ¿vale? La eficiencia en la eliminación. Y pudimos, dentro de los compuestos que habíamos analizado, hacer categorías y decir, bueno, pues algunos se degradan muy poco, son muy persistentes, como estos que vemos aquí, que alcanzaban como máximo un 50% de eliminación durante los tratamientos. Otros eran menos persistentes, podían degradarse hasta el 70%, y algunos incluso llegaban a niveles muy próximos al 100%, y a pesar de que se degradaban mucho, los veíamos en los efluentes. ¿Por qué? Porque las concentraciones a las que estaban en el influente eran muy altas, y a pesar de que hubiera esa degradación, quedaban todavía restos en el efluente. Esto también es un ejemplo de aplicación a la evaluación de un tratamiento terciario, un fotofenton. Fijaros, antes del tratamiento, el análisis del agua residual, fijaros qué complejo era, daba un cromatograma con un montón de piquitos. Después del tratamiento ya éramos simplemente visualmente viendo ese cromatograma, somos capaces de ver que ha habido una degradación, porque hemos visto cómo desaparecen un montón de esos picos que realmente corresponden a compuestos analizados. Concretamente, este pico de aquí, que correspondía al 4FA, fenilaminotipirina, veíamos como antes, fijaros la intensidad del pico, la altura nos da idea de la cantidad, de la concentración que hay, pues pasaba de tener una intensidad muy grande a una más pequeñita. Evidentemente habíamos conseguido una eliminación de prácticamente el 99% de ese compuesto, ¿eh? Entonces el análisis antes y después de ese tratamiento nos permite evaluar la eficiencia de ese tratamiento. Aquí tenemos otro ejemplo en donde lo aplicamos para comparar la eficacia de dos tratamientos diferentes, la ozonización. Son datos antiguos, pero que nos permiten ilustrar las aplicaciones de estas técnicas, que es lo que quiero que tengáis claro. Aquí se comparó la ozonización y el fotofenton solar. ¿El objetivo cuál fue? ¿Cuál se planteó? La eliminación de más del 90% de los contaminantes iniciales presentes en el agua. Bien, pues con el fotofenton solar se alcanzó ese objetivo después de 14 minutos de tratamiento. Con la ozonización fueron necesarios 60 minutos. O sea, ya tenemos una idea de cómo se comporta cada uno de esos
de esos tratamientos y cómo de eficiente y de rápido es el tratamiento de fotofento. También lo podemos utilizar, pues variar, por ejemplo, estudiar el fotofento y estudiar cómo variando la concentración de hierro o el pH o hacerlo a pH neutro, es decir, va variando las características, los parámetros de tratamiento y ve cómo de eficiente, evalúas cómo de eficiente es. Bien, eso en cuanto a los métodos target, digamos, ¿no? Que hemos dicho que se enfocan a compuestos que yo selecciono previamente. Pero a mí me puede interesar saber, no solamente, yo desarrollo un método y a lo mejor para 10 antibióticos, pero antibióticos en el mercado hay 100, 500, no sé, muchos más. Bien, pues puedo querer saber si en mi efluente hay otros compuestos diferentes a los que yo tengo incluidos en mi método, ¿vale? Y yo no tengo patrón, no los puedo identificar, no los puedo optimizar, pero sí que es posible analizarlos. Pero para eso hace falta aplicar otro tipo de tecnologías que me permitan, como hemos dicho, estudiar compuestos no incluidos en mis métodos para los que no tengo patrones de referencia, pero que puedo estudiar cualquiera, o sea, miles de compuestos puedo investigar si están en mi muestra. Las técnicas que se utilizan, bueno, esto es no lo comentamos porque habría que saber un poco son técnicas muy sensibles, tienen muy buena capacidad de identificación, pero claro, un grado mayor de complejidad. Aquí ya tenemos que utilizar instrumentación diferente, lo que vemos aquí de nuevo un HPLC, y esto que vemos aquí es un espectrómetro de masas de alta resolución, que nos da unas prestaciones diferentes que son útiles para este tipo de enfoque, ¿no? ¿Cómo se hacen? Bueno, pues estos equipos son capaces de detectar masas, iones, o sea, cada pico que yo detecto corresponde a un ión, que corresponde a una masa de un compuesto. Es decir, si yo quiero determinar un compuesto que tiene masa 300, yo puedo en mi cromatograma, una vez que he hecho el análisis, decirle, búscame si en el cromatograma, en este análisis, en la muestra, había algún ión con masa 300 que podría corresponder a mi compuesto. Entonces, él hace la búsqueda de esas masas. Por lo tanto, como no buscamos por sus tiempos de retención ni demás, pues yo puedo hacer listas de compuestos con la información de su masa, listas muy largas. Puedo hacer buscar 1000 compuestos si quiero, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues cuando yo analizo mi muestra, se busca la masa de esos compuestos que yo no tengo en mi método y que quiero investigar si están. Pero ojo, son compuestos conocidos. Es decir, yo estoy buscando, ¿qué te digo yo aquí? Doxiciclina o estriol, o etoxiquina. Es decir, no estoy buscando compuestos desconocidos, sino compuestos que se conocen, fármacos, por ejemplo, pero que no están en mi método. Hay una diferencia, ¿vale? Que es importante subrayar porque lo diferencia del siguiente método. Bueno, pues buscamos esas masas. Cuando sale un piquito que corresponde a una de esas masas, pues podemos pensar que puede ser un determinado compuesto. En este un ejemplo de identificación de lidocaína. La lidocaína no estaba en un blanco de muestra, no pertenecía a la matriz, eso lo confirmamos aquí. Y luego hay una serie de criterios de identificación, si la masa que tiene es muy parecida o no, la experimental a la teórica, el perfil isotópico, búsqueda del espectro de masa en librería, es decir, hay una serie de criterios que tienes que investigar y al final tú decides que todos los criterios apuntan a que pueda ser lidocaína. El último paso de esa etapa, una vez que ya lo he investigado todo, es comprar el patrón analítico, los patrones que teníamos cuando trabajamos con métodos target, pues ahora compramos un patrón, lo analizo en el sistema en las mismas condiciones y si me sale un piquito al mismo tiempo como ocurría aquí, ¿veis? Puedo confirmar que lo que había, lo que yo identificaba previamente de forma tentativa, lo he confirmado como verdaderamente presencia de lidocaína en esas hojas de tomate que estábamos investigando. ¿De acuerdo? Puede ser que después de todo ese estudio, donde yo tengo, indicios de que verdaderamente se trata de un compuesto, cuando compro el estándar, pues resulta que mira, aquí salía, esto era un estudio de posiblemente pensábamos que podía ser
pregabalín, y cuando lo analizábamos el patrón, pues fijaros el tiempo de retención, el pico salía a 3 minutos 40 cuando el de mi muestra salía a 2. No se trataba de ese compuesto, lo descartamos, ¿vale? Pero esto es una técnica, esto lo he puesto para que veáis lo complejo y lo laborioso que es. Es decir, lo primero es establecer los compuestos que quiero buscar. Nosotros esto es un ejemplo de un método que aplicamos. Cogimos 1.300 compuestos que queríamos buscar si estaban presentes en las muestras. Extrajimos los picos y vimos que había 690 picos que podían corresponder a alguno de esos compuestos. 690, no son pocos. Aplicamos esos criterios de identificación, la masa, el perfil isotópico, la búsqueda del espectro en librería, y redujimos ese número de compuestos a 115. No, la búsqueda en librería fue la identificación posterior, cuando buscamos en librería aparte de la de nuestro equipo, y llegamos de nuevo a otro proceso de reducción a 32. De esos 32 adquirimos 29, porque los otros eran muy caros, todo hay que decirlo, y de esos 29 confirmamos positivamente que 28 estaban en la muestra. Es decir, he investigado 1.300, he descartado de 690 potenciales presentes en mi muestra y me he quedado solo con 2% de positivos. Pero todo ese proceso lleva tiempo, esfuerzo y muchas dioptrías que dejamos delante de las pantallas para poder investigar eso tan minuciosamente, ¿vale? Y ya lo último, porque creo que quizá me esté pasando de tiempo, hablar de los análisis de desconocidos, que era la última de la estrategia. Y ahí nos estamos refiriendo expresamente a los productos de transformación. Los productos de transformación, yo puedo decir, a ver, yo tengo cafeína, pero no tengo nicotina, voy a ver si está nicotina y ya compraré el patrón. Vale, pero sé que la nicotina tiene una estructura, tiene una masa, la conozco. Pero un producto de transformación no. Un producto de transformación puede haber cientos, muy diferentes, no lo sabemos. ¿Cómo trabajamos entonces para identificarlo? Bueno, hacemos uso pues de estrategias o bien de estudios que ya han hecho previamente otros autores o bien de bases de, programas de predicción, programas que predicen cómo se puede degradar un compuesto y ya te da idea de qué estructuras se pueden generar. De esas estructuras coges la masa, generas tus listas de búsqueda y buscas esos compuestos. Estarán, no estarán, no lo sé, pero son muy diferentes, pero bueno, es muy complejo. Veis aquí esta lista mete productos de transformación para el diurón, me parece que era, que se han obtenido con distintos programas, con búsqueda bibliográfica, etcétera. Pero al final, casi siempre lo que tenemos que hacer es hacer uso de la identificación manual, digamos la elucidación estructural en base a los espectros de las estructuras que suponemos que hay, porque es difícil encontrar productos de transformación, es difícil encontrar estándares, es difícil encontrar que esté en su espectro en la librería, o sea que al final, como digo siempre, nosotros inyectamos una muestra, el análisis dura 15 minutos y el resultado, el tratamiento de esos resultados puede durar 3 semanas. Es decir, trabajamos 3 semanas para un análisis de 15 minutos. Y ya las conclusiones, pues remarcar lo que quería comentaros, pues que disponemos ahora mismo de potentes herramientas analíticas para el seguimiento y el análisis cuantitativo de contaminantes emergentes, los objetivos que hablábamos antes, que son útiles para evaluar la eficiencia de los procesos de tratamiento, la presencia del comportamiento en el medio ambiente. Se requieren métodos de tratamiento de muestras mejorados y que aborden nuevas matrices, porque vemos que las necesidades van evolucionando. Y requeremos también necesario ampliar las herramientas de monitoreo para ampliar el número de compuestos nuevos que podemos hacer, porque cuando aplico un monitoring y detecto un compuesto como la lidocaína, al final lo que hago es que, si sé que está en mi muestra, lo incorporo a mi método, ¿vale? La identificación de compuestos sospechosos y no objetivos, como los productos de transformación, vemos la importancia que tiene, es un desafío analítico porque es muy complejo y, bueno, pues necesitamos desarrollo a nivel analítico en distintos aspectos que nos permitan mejorar esos estudios. Pero que esos estudios son complementarios a los que, como veréis posteriormente, José Antonio Sánchez, doctor Sánchez Pérez, os explicará, y soportan un poco las decisiones que se tomen y garantizan que los tratamientos son eficientes y producimos agua de calidad. Y nada más por mi parte. Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna cuestión que hacer.
Muchas gracias, Ana. En realidad, bueno, eso, muchas gracias por la presentación. Yo personalmente también he aprendido mucho porque una cosa que siempre he visto casi de refilón, así que ver una presentación como esta dedicada específicamente a la química analítica, la verdad es que se agradece. Muchas gracias, creo que ha sido muy pedagógica, ¿vale? De verdad que he aprendido mucho. No sé si voy a consultar a ver si tenemos alguna pregunta por el chat, pero me da la impresión de que no. Pero si quieres, mientras tanto, o mi curiosidad, yo creo que quizás esa pregunta sea relativamente difícil de responder, pero me refiero a que si realmente en el agua podemos tener cientos de sustancias, cuando yo llevo a cabo un tratamiento de esas cientos de sustancias, puedo llegar a obtener miles, de esas miles podría llegar a obtener millones. ¿Hacia dónde se dirige un poco la química analítica? ¿Cuál crees que son los retos? Me refiero, desarrollar métodos que consigan analizar, no sé, miles de compuestos o realmente estar muy seguros de lo que tenemos ahí o quizás fijarnos por ahora en los compuestos que sabemos son más peligrosos. No sé cómo ve un poco eso. Insisto en que es una pregunta un poco general, pero no sé hacia dónde mira la química analítica o cuáles son los retos que tiene. Pues miramos a todos lados, no dejamos escapar ningún reto. Es decir, que todo lo que has comentado son objetivos importantes. O sea, puede ser un objetivo ampliar el número de compuestos que estudiamos, porque muchos de los que se están produciendo, ya hemos visto la cantidad de productos que se están fabricando y que pueden estar. Si nosotros seguimos buscando 100, nunca vamos a saber si hay nuevos compuestos que han podido alcanzar ese medio ambiente y que están produciendo daño. Entonces, es importante ampliar lo que llamamos el scope, el ámbito de nuestros métodos para identificar no los que ya estamos acostumbrados a ver y de los que ya tenemos evidencia, sino para identificar otros posibles compuestos que puedan estar ahí, ¿no? Y también es importante enfocarse en los productos de transformación que tienen, sin lugar a dudas, una forma de evaluarlo muy compleja, muy pero que estamos viendo que son súper importantes. Eso es otro gran reto, estudiar los productos de transformación, ampliar nuestros métodos a productos desconocidos o que no esperemos en las muestras y evidentemente, focalizarlo, como tú dices también, en aquellos compuestos que son más los que ya sabemos que son compuestos peligrosos. Ahora, por ejemplo, la última convocatoria de proyectos a nivel europeo, una de las que lanzan, se ha enfocado a productos que llamaban ya no los PBTs, persistentes, bioacumulables y tal, sino a los PMTs, también los compuestos que son además móviles en el medio ambiente. Y entre ellos, por ejemplo, están los PFOS, los compuestos perfluorados. Y se han puesto en el punto de mira. De aquí a unos meses se pondrán en punto de mira otros compuestos de los cuales se vaya demostrando que tienen una influencia importante en la salud ambiental y que pueden afectarnos incluso a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, no dejamos escapar ninguno de los objetivos que tú has comentado y creo que hay trabajo en todas esas líneas. Mucho trabajo por hacer. Eso te iba a decir, que desde luego lo que se ve es que hay mucho, mucho trabajo por delante. Vale, bueno, no sé si creo que por el chat no hay ninguna pregunta. Te hago yo una última y si no, lo dejamos durante la charla después del doctor José Antonio Sánchez Pérez, alguien quiere hacer una consulta, pues la podemos retomar al final. Solamente a nivel de curiosidad o quizá porque dé algunos datos, con qué tipos de productos vegetales habéis trabajado, puesto que yo sé que habéis llevado ya trabajo eso, analizando qué es lo que pasa con los residuos de esos contaminantes que todavía quedan en el agua cuando se riegan los productos vegetales. Y otra cosa que quizá llame la atención por lo espectacular de los datos son las concentraciones a las que se llegan a analizar ya los compuestos en el agua. O sea, ¿qué concentraciones mínimas sois capaces de llegar a detectar esos contaminantes? Que yo creo que es una cosa muy espectacular para el que no esté familiarizado con este tema. Pues de esta última parte, somos capaces de determinar nanogramos, pocos nanogramos, unos decenas de nanogramos. Depende del compuesto, porque cada compuesto tiene un comportamiento dentro del sistema analítico y algunos son más sensibles, otros menos sensibles. Pero sin pretratamiento, es decir, sin preconcentración, ya somos capaces con los nuevos instrumentos de llegar a esos niveles de nanogramos.
Incluso recientemente hemos adquirido, todavía no lo tenemos instalado, pero hemos adquirido un nuevo instrumento, un nuevo equipo, dos generaciones por encima de este que hemos, con el que hemos realizado los trabajos que os presento aquí, que pega un salto de nuevo en sensibilidad. Es decir, los desarrollos en instrumentación van siempre en la dirección de aumentar la sensibilidad y la selectividad de los métodos, porque cuanto más selectivos son, también mayor es la sensibilidad. Y respecto a las matrices, pues sí, estamos trabajando también en Almería. Ya sabes que es una provincia donde se produce una gran cantidad de fruta y hortalizas que se comercializan en invernadero, y ahí también se están empezando, ya llevo años reutilizándose aguas tratadas por cloración, y la cloración elimina solo parcialmente la presencia de contaminantes químicos en esa agua, y por lo tanto pues llegan al final a los cuando se riega hay restos, trazas de esos contaminantes, y estamos estudiando si eso efectivamente son capaces de llegar a los frutos. Hasta ahora no tenemos evidencia ninguna de que los compuestos que estamos analizando lleguen al fruto, y si llegan a más niveles muy muy bajos. Es verdad que no hay evidencia de que haya ningún tipo de impacto en el consumidor. Sí lo puede haber a nivel ambiental, ¿vale? Porque están llegando al suelo y demás, pero por ahora no hay. Aún así es un campo en el que se sigue investigando, ¿no? Porque hay aspectos todavía que no están totalmente cerrados, pero no hay evidencia. Y cuando se han encontrado, que en algún caso me he encontrado trazas, como la de cocaína esta que vi y tal, si estudiamos el impacto, la toxicidad que pueda tener, ¿no? No. Pensad que si hay un fármaco a un nivel de nanogramos en un tomate, que nosotros nos podemos comer evidentemente esporádicamente, a lo mejor ese fármaco, cuando tenemos una infección, no lo estamos tomando a nivel de miligramos. Entonces, nivel tóxico por su ingestión aguda, eso es absolutamente no. Fuera. Pero sigue siendo un campo por estudiar, ¿no? Por si algún otro tipo de efecto acumulativo, etcétera, pudiera darse a largo plazo. Es importante considerar esos aspectos. Correcto. Bueno, pues, bueno, Ana, muchas gracias por la participación en el seminario, ¿vale? De verdad que la presentación ha estado genial, así que si te gracias parece, lo que vamos a hacer es pasar ya con la presentación de nuestro segundo ponente. Sí, te pediría, por favor, si puedes dejar de compartir la pantalla, y así pongo yo. Perfecto. Presento. ¿Está ya? Ya puedo. Vale, pues nada, aquí. Muchas gracias a todos, y por ahora me despido. Perfecto, muchas gracias, Ana. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra segunda charla de hoy. Antes de eso, me gustaría agradecer la presencia en la sesión de hoy. Me hablan de gente de Colombia, me hablan de gente desde Perú, desde Chile, desde España, desde Brasil. Así que muchas gracias por seguirnos. Espero que os esté resultando todo muy interesante. Y bueno, ya pasamos a nuestro segundo expositor, que es el doctor José Antonio Sánchez Pérez. José Antonio es catedrático del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Almería. Además, es director del CIESOL, de este centro de investigación. Ahora supongo que nos contará un poquito sobre él. José Antonio es licenciado en química y es doctor en ciencias químicas, igual que todos nuestros ponentes. La verdad es que tiene unos datos de producción científica espectaculares, más de 170 documentos en Scopus, más de 8.000 citas, tiene una chainlist de 45. Y bueno, y para mí es realmente especial tenerlo con nosotros, porque yo a José Antonio lo conozco desde que empezó a darme clase en ingeniería química, desde que me dio transferencia de materia en este caso. Luego tuve la suerte de incorporarme también en su grupo de investigación. Mi formación o mi tesis doctoral la llevé a cabo en el CIESOL, así que para mí es un auténtico lujo que esté con nosotros, y os dejo con él para que podáis escuchar su charla, ¿vale? Dejo de compartir y os dejo con él. Muy bien, gracias Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación que me ha hecho con tanto cariño. La verdad es que es un gusto ver a tus antiguos alumnos e incluso gente que entró a trabajar con nosotros en investigación antes de ser ingeniero todavía, ¿recuerdas?
Vaya. Es decir, fuiste contratado por el grupo antes de ser ingeniero, como técnico, y luego ya hiciste la tesis, y verte progresar en este mundo de la investigación, pues es un orgullo muy grande, ¿eh? Muy grande. Porque yo creo que la principal producción científica que tenemos los investigadores es la gente joven que formamos y que vemos que sigue en el camino. Eso nos llena de orgullo y la verdad que es un placer, es un gozo estar con vosotros aquí. Voy a intentar compartir la presentación para... A ver... Compartir... ¿Ya la estáis viendo, no? ¿La estáis viendo ya? Sí, ¿verdad? sí, está cargada, sí. Bien, pues dentro de este seminario tan interesante que estamos disfrutando en estos tres días, hoy estamos en el segundo día, yo lo que voy a hablar es sobre la eliminación de los contaminantes emergentes que la doctora Ana Agüera ha expuesto tan sabiamente y con una presentación tan interesante que ha hecho, ¿no? ¿Cómo se puede eliminar esos contaminantes emergentes en aguas residuales urbanas mediante el proceso fotofenton solar? Y vamos a ir desde el estudio fenomenológico hasta el escalado del proceso. Antes de eso, quisiera contaros un poquito sobre qué es el CIESOL. No me voy a extender mucho, algo ya sabéis porque lo hemos ido comentando, tanto ayer como en la presentación del doctor Marato, como hoy en la presentación de Ana. El CIESOL es un centro mixto entre la Universidad de Almería y la Plataforma Solar de Almería. La plataforma pertenece al Centro de Investigación Energética, Medioambientales y Tecnológicas, lo que sea el CIEMAT. Es relativamente joven el centro. Se creó en 2005 y nosotros, bueno, estamos localizados en el campus de la Universidad de Almería. Esta foto, no sé si veis el cursor. Estoy intentando ver si yo puedo... no. Si puedo... No me permite el cursor. Puntero. Ya. Ahora sí veis el cursor, ¿no? Bien. Bueno, esta es la Universidad de Almería, el campus de la Universidad de Almería, una universidad que está junto al mar, este es el mar Mediterráneo. Estos son los invernaderos, los típicos invernaderos de Almería, los muy característicos de la agricultura intensiva. Y este pequeño edificio que está al norte del campus. Aquí tenemos una foto. Se caracteriza por su interdisciplinariedad, es decir, en el centro trabajan físicos, químicos, biólogos, ingenieros de diferentes tipos. La investigación que se desarrolla en el centro está enfocada a diferentes sectores industriales, como son la energía solar térmica de alta y media temperatura, el calor y el frío de proceso industrial con energía solar, podemos generar frío con energía solar también, el tratamiento de aguas en diferentes vertientes, desalación, depuración, tratamiento con microalgas, y el aprovechamiento térmico de la radiación solar en la edificación. El propio edificio, el propio CIESOL, es en sí un laboratorio porque todo el edificio tiene aire acondicionado, climatización con radiación solar, con energía solar. ¿Cómo funcionamos en el CIESOL? Bueno, pues tenemos una serie de órganos, por ejemplo, el órgano de dirección, el conjunto de dirección, en este caso se van alternando siempre el director de la universidad con un codirector de la plataforma solar de Almería, luego pasa a ser director de la plataforma y un codirector de la universidad. En este turno me ha tocado a mí ser director y el profesor Malato, que disfrutaste ayer de su presentación, es el codirector por parte de la PSA. Tenemos también un comité de coordinación y seguimiento, que realmente es el que dirige el centro, que hace las decisiones más importantes. En este comité tenemos dos miembros de la universidad y dos miembros de la plataforma solar, de manera que es una gobernanza conjunta, siempre se toman decisiones conjuntas entre la universidad y la plataforma solar. Y tenemos también un comité científico externo que está compuesto por cuatro personas totalmente ajenas a la universidad que anualmente evalúan el trabajo que se ha hecho en CIESOL. Nosotros todos los años hacemos el informe de actividades
y ese informe y toda la actividad del centro es evaluada por el Comité Científico Externo. El trabajo de investigación se desarrolla a través de 6 grupos de investigación. Yo soy responsable del grupo de refrigeración de agua y que trabaja muy, muy estrechamente con el grupo de análisis ambiental, cuya responsable es la doctora Ana Agüera. Buena parte de los proyectos de investigación que desarrollamos lo desarrollamos en conjunto el grupo de Ana Agüera y el mío. Bien, en cuanto a producción científica del centro, hablamos de un centro pequeño, de unos 60 investigadores, no somos mucha gente, pero aquí tenéis la evolución de proyectos y redes. La buena parte de ellas son redes internacionales, como en este caso estamos colaborando con Chile. Tenemos una media de unas 33 proyectos en ejecución simultáneamente al año. Con estos proyectos se consigue una financiación de cerca de 4 millones de euros en 2020. Y en cuanto a las publicaciones científicas, pues tenemos una media anual de por encima de las 100 publicaciones, de las cuales prácticamente el 62%, estos son datos de 2020, son en Q1, y más de la mitad de esas publicaciones, en concreto en 2020 el 53%, son de colaboración internacional. Es decir, es un centro que tiene una clara vocación a la colaboración internacional. Además de la investigación, también hemos promovido el que se realice un máster en energía solar. Este es el primer máster exclusivo de energía solar, hasta donde yo sé, en el mundo. Hay otros másteres de energías renovables que contemplan la solar, pero son de energía renovable en general. Con energía solar, este máster que se imparte en la Universidad de Almería y que se ha puesto en marcha desde Ciesol, junto con la plataforma solar y la Escuela Superior de Ingeniería, empezó en el curso 2017-2018, es un máster también joven. Tenemos un coordinador académico que es de la Universidad de Almería y un coordinador científico de la plataforma solar. Es un máster que está funcionando muy bien y que puede ser también de interés, porque tenemos mucho alumnado internacional, buena parte que vienen de países latinoamericanos. De manera que puede ser de interés para audiencias que quieran aumentar su conocimiento en energía solar, solicitar este máster. Bien, hecha esta breve introducción del centro, no he querido invertir mucho tiempo en el centro en sí, voy a contar un poco la presentación. Os pido disculpas en el contenido porque prácticamente todo lo que viene a partir de ahora es en inglés, puesto que son transparencias utilizadas en otras presentaciones, evidentemente, y porque dado el carácter internacional de todo lo que hacemos, casi siempre trabajamos directamente en inglés en la parte científica que hacemos. Bien, los contaminantes emergentes también los conocemos como microcontaminantes, puesto que son contaminantes de concentraciones muy pequeñas en agua. Nos los encontramos generalmente en los efluentes de depurador, ¿no? Los tratamientos, el agua residuales se tratan generalmente mediante métodos biológicos, la de depuradores convencionales, que son muy eficientes para eliminar el carbono orgánico disuelto, la demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, en algunos casos incluso los nutrientes, ¿no? Principalmente el nitrógeno y el fósforo, pero en esas aguas tratadas quedan los contaminantes emergentes, estos microcontaminantes, ¿no? Para eliminarlos y obtener un agua totalmente descontaminada, tenemos que aplicar procesos terciarios. Entre esos procesos terciarios voy a presentar cómo funcionaría el proceso fotofenton, y en el caso específico, el fotofenton solar. Vamos a revisar brevemente qué entendemos o qué es el proceso fotofenton. Ayer el doctor Malato ya introdujo un poco este concepto, y yo lo voy a hacer de una forma muy sencilla inicialmente y luego la iremos algo complicando, no mucho. Bien, el proceso fotofenton se basa en estas dos reacciones, ¿no? El primero, en la oxidación del hierro ferroso mediante peróxido de hidrógeno para dar lugar a hierro férrico, un anión hidróxido y un radical hidróxido. Esta reacción es muy rápida, es casi instantánea. En ciertas condiciones,
el hierro 3, el hierro férrico, en disolución acuosa, por acción de la radiación ultravioleta, se puede fotorreducir, devolviendo al medio el hierro ferroso y dando lugar a un protón y a otro radical hidroxil. Y esta reacción es lenta en comparación con la primera y depende, evidentemente, de la disponibilidad de fotón. Si sumamos ambas reacciones, que es lo que tenemos en el esquema, tenemos un ciclo redox entre el hierro 2 y el hierro 3, en el que entra el peróxido de hidrógeno como oxidante de sacrificio, se generan dos radicales hidroxilos y agua. Y este proceso está limitado normalmente por la radiación, que es la que produce la fotorreducción del hierro 3 a hierro 2. Una vez que hemos generado los radicales hidroxilos, tenemos diferentes reacciones que estos pueden seguir. Aquí lo hemos agrupado a partir de un trabajo de Alejandro Cabrera Reina, que estoy muy contento de citarlo aquí. Lo hemos agrupado en dos grupos de reacciones. Las reacciones eficientes, como podrían ser la reacción de los radicales hidroxilos con la materia orgánica existente en el agua, que va dando intermedios cada vez más oxidados y en diferentes etapas de oxidación se puede generar se pueden generar CO2, ¿no?, que se libera al medio y, por tanto, se pierde carbono orgánico disuelto y de cuo en el agua. Esto lo llamamos mineralización. La mineralización siempre lleva aparejada generación de CO2 y liberación de CO2, disminución de carbono orgánico disuelto. Disminución. Hay otro tipo de reacciones que es prácticamente la misma reacción que vemos aquí de materia orgánica con radical hidroxilo, que es cuando nos fijamos en un contaminante específico, que este contaminante se oxida, normalmente oxidación parcial, mediante la reacción con los radicales hidroxilos, y da materia orgánica oxidada, un intermedio oxidado. A esta reacción lo vamos a llamar de eliminación del contaminante, porque una vez que lo hemos convertido en otra cosa, hemos perdido la entidad de este contaminante. Esto sería degradación o eliminación del contaminante, que no tiene por qué ser mineralización. ¿De acuerdo? Bien, también tenemos un conjunto de reacciones ineficientes de los radicales hidroxilos. Aquí he puesto solamente dos. Por ejemplo, la reacción del peróxido de hidrógeno con el radical hidroxilo, que a través de una serie de reacciones, he puesto aquí diferentes puntitos, viene a dar oxígeno y agua. O bien, la reacción bimolecular entre dos radicales hidroxilos, que da agua y oxígeno. Esta reacción ineficiente se caracteriza normalmente por generar oxígeno. Bien, el proceso fotoefecto depende fuertemente del pH. Es muy dependiente del pH. De hecho, el valor óptimo de pH es el 2,8, puesto que a ese pH el hierro es soluble y es muy fotoactivo. Sin embargo, cada vez más hay una tendencia a trabajar a pH neutro. A pH neutro tenemos dos problemas principales. La precipitación del hierro férrico y también la presencia de bicarbonatos, puesto que los bicarbonatos actúan como un secuestrante de los radicales hidroxilos y bajan mucho la eficiencia del proceso. Para solventar el problema de la precipitación de hierro, se están utilizando complejos, agentes complejantes del hierro, para mantenerlo en disolución durante cierto tiempo. No se mantiene en disolución todo el tiempo del proceso, lo veremos más adelante, pero sí durante un cierto tiempo. Esos complejantes orgánicos, que como el citrato, el oxalato, hay diferentes, el que más éxito está teniendo últimamente es el EDDS, porque es biodegradable, forma un complejo con el hierro 3 muy estable y da muy buenos resultados para la eliminación de microcontaminantes. Lo veremos más adelante. Bien. En esta diapositiva nos vamos a centrar un poco en qué factores tenemos que considerar cuando queremos diseñar un reactor para fotoefecto para eliminación de microcontaminantes. ¿De acuerdo? Aunque esto está
en términos generales, luego los particularizaremos a microcontaminantes. Lo primero que tenemos que considerar son nuestro punto de partida. Es decir, qué tipo de agua residual vamos a tratar. Por ejemplo, si es un efluente secundario de una depuradora. ¿Qué caudal de agua tenemos que tratar? Pues claro, dependiendo del caudal, pues el equipo será más grande y más pequeño, podemos optar por una tecnología o por otra. ¿Vale? El caudal es muy importante. ¿Cuál es la concentración de los contaminantes de los que nos tenemos que enfrentar? ¿Y cuál es el objetivo de disminución de esa concentración? Ya habéis visto, como ha comentado la doctora Agüera, que en el caso de contaminantes emergentes, esas concentraciones son muy pequeñas, de microgramos a nanogramos por litro. El tipo de contaminante que vamos a tratar, si es químico, como los contaminantes emergentes, o biológico, como por ejemplo las bacterias en general, desinfección de agua, o las bacterias resistentes a antibióticos. Y luego tenemos que tener muy en cuenta el objetivo. Quiero mineralizar, como hemos comentado antes, es decir, bajar la concentración de carbono orgánico disuelto. Solo descontaminar, es decir, destruir esos contaminantes emergentes, convertirlo en un producto de transformación parcialmente oxidado que ya deje de ser tóxico. O solo quiero desinfectar, eliminar bacterias, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante, tener claro el objetivo del proceso. Considerada estos puntos de partida, tenemos que tener en cuenta entonces las condiciones de operación que vamos a tener. Evidentemente, la principal es la disponibilidad de radiación, es decir, con qué radiación vamos a trabajar. El pH, como he comentado antes, es muy importante para el proceso fotofotosolar, pH ácido o pH neutro. Si trabajamos a pH neutro, nos va a condicionar la fuente de hierro. Por tanto, en función del pH elegido, ácido o neutro, tenemos que saber con qué fuente de hierro vamos a trabajar y su concentración. Y también tenemos que saber con qué concentración de peróxido de hidrógeno vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Estas serían las condiciones de operación. Con estos datos de entrada y nuestras condiciones de operación, ¿qué tenemos que calcular? ¿Qué tenemos que saber? Pues por un lado, lo primero sería la cinética de la reacción. Saber a qué velocidad evoluciona el proceso. Con la cinética de la reacción vamos a poder calcular el consumo de los reactivos, tanto de peróxido de hidrógeno como de hierro. También tendremos el tiempo de reacción necesario para alcanzar el objetivo propuesto. Ese tiempo de reacción, que será un tiempo dado si trabajamos en modo discontinuo, o bien un tiempo de residencia, un tiempo de residencia hidráulico, si trabajamos en flujo continuo. ¿De acuerdo? También tendremos que calcular y conocer el tamaño del reactor, fundamentalmente la profundidad de líquido y la superficie del reactor, que nos va a dar el volumen del reactor, el volumen de agua que se puede tratar. Y un aspecto muy importante que siempre hay que tener en cuenta cuando se desarrolla un proceso es el costo. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Cuando queremos desarrollar un nuevo proceso, tenemos que fijarnos en el costo. Si los costes son muy elevados, pues no nos va a llevar a ningún sitio para ninguna aplicación real. Bien. Dicho esto, vamos a entrar ahora en el estudio un poco fenomenológico de cómo funciona el proceso fotofento. Y vamos a utilizar los dos factores más importantes, radiación y pH. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el pH ácido, el pH estándar del proceso fotofento, donde funciona mejor. Y os voy a enseñar aquí un experimento hecho a escala de laboratorio con un efluente secundario sintético, con una concentración baja de hierro, 5,5 miligramos por litro, pequeña también de peróxido de hidrógeno, 50 miligramos por litro, puesto que lo que queremos es eliminar un contaminante, un microcontaminante, el acetamiprid, que es un neonicotinoide, con una concentración muy bajita. Ya partimos de 100 microgramos por litro, partimos de concentraciones bajas. Ya digo, estos son experimentos en condiciones
de laboratorio muy controlada con agua simulada, en el que estudiamos el efecto de la profundidad de líquido, aquí están los reactores, y de la radiación, de la irradiancia, variando desde 5 hasta 40 vatios por metro cuadrado. Pues fijaros bien, cuando en este caso a 5 centímetros de profundidad vamos aumentando la irradiancia, es decir, vamos aumentando la disponibilidad de luz en el reactor, lo que ocurre es que pasar de 5 a 10 o a 30 vatios por metro cuadrado hace que aumente la velocidad. Eso indica que el proceso está fotolimitado. Si pongo más luz, la reacción es mayor. La velocidad de reacción es mayor. Pero cuando pasamos de 30 a 40 vatios por metro cuadrado, encontramos que la velocidad no aumenta. La velocidad de reacción no aumenta. En este caso, tenemos un exceso de fotones y el proceso está fotosaturado. Hemos llegado a una condición de fotosaturación. Sin embargo, cuando aumentamos la profundidad líquido a 15 centímetros y vemos cómo evoluciona el perfil de acetamipril, de concentración de acetamipril, al aumentar de 5 a 20, a 30 o a 40 vatios por metro cuadrado, siempre aumenta la velocidad de eliminación del acetamipril. Es decir, con 15 centímetros de profundidad de líquido, en todo caso hemos estado fotolimitados. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, porque estamos viendo que no siempre necesitamos más radiación. Hay condiciones en las que podemos tener un exceso de radiación. Y eso, desde el punto de vista fenomenológico, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ocurrirá lo mismo a pH básico? Vamos a verlo. Hicimos en su día experimentos similares a lo que he mostrado antes, también a escala de laboratorio, con una concentración equivalente de hierro, pero en este caso el complejo hierro 3 de DDS, una proporción molar 1:1, con una concentración análoga, no exactamente la misma, de peróxido de hidrógeno, la misma concentración de acetamipril, 100 microgramos por litro, y estudiamos el efecto de la profundidad, 5 centímetros, 15 centímetros, cambiando diferentes o a diferentes irradiancias, desde 10 hasta 50 vatios por metro cuadrado. Bien, aquí tenemos el perfil de concentración de acetamipril, que es similar al que vimos para pH ácido. Si aumentamos de 10 hasta 20 o hasta 30 vatios por metro cuadrado la irradiancia, vemos que aumenta la velocidad de eliminación del acetamipril. Pero cuando aumentamos a 40 o incluso hasta 50 vatios por metro cuadrado, ya no aumenta la velocidad de eliminación. Es decir, tenemos un rango de fotolimitación y otro de fotosaturación, exactamente igual que lo que pasaba a pH ácido. En este caso, la especie absorbente no es el hierro 3 solamente, sino es el complejo hierro 3-EDDS. He comentado antes que los complejos, los agentes complejantes del hierro lo mantienen en disolución durante un cierto tiempo, no durante todo el tiempo de reacción. Y aquí tenemos un ejemplo. El complejo hierro 3-EDDS va descomponiéndose con el tiempo. Es un proceso de fotodescomposición. Al ser fotodescomposición, también estudiamos qué pasaba cuando aumenta la irradiancia, desde 10 hasta 50 vatios por metro cuadrado. Estos dos ejemplos son con 5 centímetros de profundidad. Como podéis ver, pasando de 10 a 20 y a 30 hasta 40, va aumentando la velocidad de fotodescomposición, fotosaturación. Pero cuando pasamos de 40 a 50, los datos son exactamente los mismos. Tenemos exactamente la misma velocidad de fotodescomposición. De nuevo, aquí también tenemos fotosaturación. Por tanto, es muy importante en el diseño de un proceso de fotofenton tener en cuenta los fenómenos de fotolimitación y fotosaturación. ¿Y eso cómo lo podemos tener en cuenta? Pues mediante el modelado cinético. Es decir, para estudiar realmente lo que ocurre en la reacción, necesitamos tener un modelo cinético.
primero se comienza con una descripción de las reacciones, descripción fenomenológica, de qué reacciones tienen lugar, y luego se aborda la velocidad de la ecuación cinética y luego se ajustan los parámetros del modelo, aquí K1, K2, perdón, K3, K4, se ajustarán mediante un proceso matemático. Me voy a detener un poquito simplemente en este modelo, en otros que presentaré más adelante no me voy a detener tanto, simplemente para explicar un poco la dinámica, ¿no?, de cómo se hace, cómo lo hemos enfocado por lo menos nosotros. Partimos de las reacciones fundamentales del proceso. Esto es una simplificación porque para describir el proceso de fotofenton podemos utilizar muchas reacciones. Esto es pH ácido. Se pueden usar hasta 50 reacciones y nosotros hemos quedado aquí solo con 8 reacciones. ¿De acuerdo? La primera es la reacción de oxidación del hierro 2 con el peróxido. Recordáis el de la primera transparencia. Queda hierro 3 y un radical. En este caso, los radicales hidroxilo lo hemos denotado con la letra R. Bien, la segunda reacción que presenté antes era la fotorreducción del hierro. Pero la fotorreducción del hierro, tal y como la presenté, siempre sería fotolimitación, y ese no es el caso. Por lo cual propusimos que esa reacción única se da en tres pasos. Primero, el hierro 3, por acción de la radiación ultravioleta, se fotoactiva y da una especie activada. Y eso va a depender de la velocidad volumétrica de absorción de fotón, el VRPA. Ahora explicaré lo que es. En la siguiente transparencia explicaré qué es este término. Pero eso depende de la absorción de fotón. El hierro activado puede volver a su estado basal liberando calor al medio. O bien puede fotorreducirse, puede pasar a reducirse por la acción del agua, dar hierro 2 con un radical. Y este hierro 2 vuelve aquí a dar el ciclo de fotofenton. Bien, en el proceso fotofenton, igual que en fenton, siempre se produce esta reacción, que es el del peróxido con el hierro 3, que reduce el hierro 2, ¿no?, porque es la reacción 1 con esta reacción 5 sería el proceso fenton en la oscuridad. Y luego los radicales que hemos ido generando pues pueden reaccionar con la materia orgánica, dando un intermedio oxidado, pueden reaccionar con el peróxido de hidrógeno, liberando oxígeno. Esto sería un ejemplo de reacción ineficiente. Y los radicales también pueden reaccionar con el contaminante objetivo, en este caso era acetamiprid, para dar ese intermedio oxidado que consideramos el contaminante destruido. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestras 8 reacciones con los correspondientes parámetros cinéticos. Con este modelo, ¿qué conseguimos? Pues explicar la fotosaturación, puesto que una fracción de la radiación absorbida se puede convertir en calor. Y esta saturación de la fotorreducción del hierro 3 se explica porque es el exceso de fotones lo que hace es que se divide en generar calor y fotorreducir el hierro 3 hasta hierro 2, generando radical hidroxilo. ¿De acuerdo? Bien, os he comentado antes este término, la velocidad volumétrica de absorción de fotones. Es muy interesante, por eso me voy a detener un poquito en la presentación, porque lo vamos a utilizar siempre, el VRPA. Se puede utilizar en unidad de energía, vatios metro cúbico, o en unidades fotónicas, los microestres por metro cúbico y por segundo. Y este concepto de velocidad volumétrica de la absorción de fotones combina la concentración de la especie absorbente, la concentración de hierro, el hierro 3 que tenemos en disolución, la radiación que llega a la superficie del reactor, las propiedades ópticas que tendríamos aquí, de la especie absorbente y, evidentemente, también el camino óptico, es decir, la profundidad del líquido, que teníamos aquí representado. Aquí he puesto dos ecuaciones, la de se correspondería a radiación directa y radiación difusa, que son las que utilizamos, aunque estas ecuaciones realmente luego las hemos mejorado, las hemos cambiado, para tener en cuenta en condiciones externas, condiciones con luz natural, que
en la luz, en la radiación natural, tenemos radiación directa y radiación difusa. Sumando ambos componentes, sabemos cuántos fotones se pueden absorber dentro del líquido. ¿De acuerdo? Bien, pues con esos cálculos de URPA, mediante un ajuste matemático, obtenemos las constantes cinéticas. En este caso, hicimos experimentos a diferentes temperaturas y obtuvimos también la variación con la temperatura de esa constante cinética. Básicamente, las dos reacciones de Fenton. Y aquí vemos el ajuste del modelo cinético a los datos experimentales del laboratorio. Y vemos cómo, efectivamente, pasar de 5 a 20 vatios metro cuadrado de irradiancia produce un aumento en la velocidad de reacción, lo que sería fotolimitación, lo que se traduce en un aumento del VRPA de 88 a 283 microhectares por metro cúbico por segundo. Es decir, 200 unidades de VRPA producen aquí un significativo aumento en la velocidad de reacción. Sin embargo, cuando la irradiancia aumenta de 30 a 40 vatios por metro cuadrado, lo que se traduce en un aumento del VRPA desde 866 a 1080 microhectares por metro cúbico por segundo, es decir, 200 unidades otra vez, otras 200 unidades de aumento del VRPA no implica un aumento en la velocidad de reacción. Tenemos fotosaturación. Por tanto, el modelo sigue perfectamente la fotolimitación y la fotosaturación. Una vez que el modelo lo hemos desarrollado a escala de laboratorio, con datos de laboratorio, lo que hicimos fue, o lo que procede a hacer en general, esto lo hemos hecho nosotros, pero en la recomendación, es validarlo a escala piloto. Es decir, aumentar la escala y validar el modelo. En este caso, lo que hicimos fue irnos a un reactor Raceway, que también os lo comentó ayer el profesor Malato, presentó este tipo de reactor. Como veis, es un reactor abierto en canal. Y para validar el modelo utilizamos dos concentraciones de hierro, 1 y 10 miligramos por litro, distintas a las utilizadas para obtener los parámetros del modelo. Y aquí vemos cómo efectivamente el modelo, utilizando constantes cinéticas obtenidas en el laboratorio, permite predecir lo que va a ocurrir en un reactor en planta piloto, aunque cambiamos las concentraciones de hierro. ¿De acuerdo? Bien, a pH neutro también procedimos, igual que os he enseñado antes la fotolimitación, fotosaturación, pH neutro, pues también hemos procedido al ajuste cinético. Es decir, para desarrollar un proceso fotofilto a pH neutro también hace falta un modelo cinético. En este caso, el modelo cinético es bastante más complejo, ya no voy a entrar en tanto detalle para no hacer la presentación muy tediosa, muy larga. Simplemente con este esquema veis que la secuencia de reacciones es bastante más complicada. En lugar de una reacción, pues tendremos, de 8 reacciones, vamos a tener 16 reacciones con diferentes puntos en los que interviene la radiación. Pero siguiendo el mismo criterio anterior, obtenemos los parámetros del modelo. En este caso también utilizamos constantes cinéticas obtenidas de la bibliografía y vemos que los datos del laboratorio se pueden ajustar perfectamente al modelo. Al igual que hemos hecho a pH ácido, pues se hace a pH neutro, y es decir, validar. Cambiamos la escala. Modelo obtenido con parámetros en un tanque agitado pequeño en el laboratorio, en el simulador solar, se valida en un reactor de planta piloto, en este caso un Raceway, aunque sea un Raceway pequeño, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hemos cambiado, antes cambiamos el hierro, pues ahora cambiamos las condiciones climáticas. Utilizamos experimentos en invierno y experimentos en primavera. Y vemos que efectivamente el modelo ajusta, pues tanto la tendencia del hierro, de la evolución del hierro, el consumo de peróxido o la eliminación de acetato. Bien, un paso, una vez que ya tenemos un modelo cinético, hemos desarrollado en modo discontinuo. El siguiente paso, teniendo en cuenta que los tiempos de tratamiento son muy pequeños, son muy cortos, son unas cuantas decenas de minutos, de 20, 30 minutos,
40 minutos como mucho. Entonces, si queremos seguir escalando el proceso, lo que necesitamos es cambiar el modo operativo de operación en discontinuo, en batch, a operación en continuo, en flujo continuo. Os voy a enseñar también datos, tanto a pH ácido como a pH neutro, siguiendo la presentación que hemos hecho de todo el desarrollo de modelo. Aquí tenéis uno de los montajes experimentales de un railway de 15 centímetros funcionando en modo continuo. En el modo continuo pues, tenemos el agua residual a tratar que entra continuamente en el reactor, se dosifica también de forma continua tanto el peróxido como el hierro, transcurre la reacción durante un tiempo de residencia y el efluente sale ya tratado. ¿De acuerdo? Bien, en esta figura un poco compleja, os muestro datos correspondientes a experimentos en flujo continuo, a pH ácido, a pH neutro, desarrollado durante diferentes días. Tenemos 4 días experimentales, tanto de mayo como de abril de 2019, antes de la pandemia, cuando podemos trabajar con bastante alegría, con 3 tiempos de residencia diferentes, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, y con distintos efluentes reales, efluentes secundarios de depuradora real. El efluente 1, el efluente 2, el efluente 3 y el efluente 4. Es decir, realmente es una complejidad porque se ha trabajado con aguas reales en días distintos y en condiciones diferentes. Y aquí os muestro la evolución del tratamiento en continuo durante esos días para el hierro, para el peróxido de hidrógeno y para la concentración de contaminantes emergentes total. Estos experimentos se hicieron en estrecha colaboración con el equipo de Ana Agüera, que era el encargado de analizar los contaminantes emergentes. Para que sea más sencillo, os lo voy a desglosar por especie. Empecemos por hierro. ¿Cuál es el comportamiento del hierro? ¿No? ¿A pH ácido o a pH neutro? Pues a pH ácido, que sería esta curva, para los diferentes tiempos de residencia hidráulico, lo que vemos que en lugar de 0,1 milimolar, que es la concentración que queríamos, obtenemos concentraciones algo más bajas. Y eso se debe a que en el agua real de un efluente secundario hay ciertas concentraciones de fosfato. Y los fosfatos precipitan el hierro. Bien, pues perdemos parte de hierro 3 por la precipitación con fosfato. En el caso de pH neutro, cuando trabajando con el complejo hierro 3DDS, tenemos 2 especies de hierro. El hierro 3DDS y el hierro total en disolución. ¿De acuerdo? Vemos también que tenemos una pérdida de hierro total a hierro 3DDS debido a la fotodescomposición del complejo. ¿Vale? Y que la concentración del complejo aumenta cuando disminuye el tiempo de residencia hidráulico. Lo vemos aquí. A menor tiempo de residencia hidráulico, la concentración es mayor de hierro 3DDS, que es lo esperable en un proceso de pseudo primer orden, en un proceso continuo. ¿De acuerdo? En cuanto a los perfiles de consumo de peróxido de hidrógeno, es decir, bueno, de concentración de peróxido de hidrógeno que nos da el consumo, pues vemos que tanto a pH ácido como a pH neutro, puesto que trabajamos con la misma concentración inicial de peróxido y la misma concentración inicial de hierro, los consumos son prácticamente los mismos. ¿De acuerdo? Es decir, lo determinante realmente es la concentración de hierro y la concentración de peróxido y no tanto el pH. Porque mientras tenga hierro en disolución, está reaccionando. Y tenemos prácticamente los mismos consumos o las mismas conversiones de peróxido. Y con respecto a la eliminación de microcontaminantes o de contaminantes emergentes, lo que vemos es que a pH ácido hay un 85% de eliminación y a pH neutro el 79%. Realmente estas son pequeñas variaciones, que no son muy significativas, por lo menos desde mi punto de vista, y podemos aceptar que tanto a pH ácido como a pH neutro al menos tenemos un 80% de eliminación de estos contaminantes emergentes
trabajando con tiempo de residencia bastante pequeño, de unos 20 minutos, ¿de acuerdo? Como veis aquí, a 30, 20, el perfil prácticamente no cambia, y es algo diferente a 15 minutos, pero porque las concentraciones iniciales de los microcontaminantes también son diferentes, puesto que los efluentes eran distintos, ¿de acuerdo? Son lotes de agua diferentes en cada experimento, lo cual incrementa muchísimo la dificultad de esta fase experimental. Bien, puesto que teníamos un modelo cinético, lo que hicimos fue aplicarle un modelo, tenemos modelo cinético tanto a pH ácido como a pH neutro, lo que hicimos fue aplicar nuestros modelos cinéticos al agua real y a los contaminantes reales. En este caso, tomamos tres contaminantes, ¿no? Un derivado del tramador, que el tramador, sabéis que es un analgésico, un derivado de la belafaxina, que es un antidepresivo, y la gabapentina, que es un fármaco que se utiliza para la epilepsia. Estos tres compuestos, estos tres contaminantes emergentes, son los que más aparecen en las aguas residuales de Almería, de la depuradora de Almería. En diferentes experimentos lo hemos ido viendo, en diferentes estudios, y son los tres más interesantes. Bueno, pues aplicamos los medidores, tanto a pH ácido como a pH neutro. Aquí os estoy enseñando, creo que son los datos de pH neutro, en el que tenemos tanto los perfiles de peróxido reales y los predichos por el modelo, los perfiles de complejo reales y los predichos por el modelo, y los perfiles de contaminantes. Es decir, tenemos modelos cinéticos validados con aguas reales en diferentes condiciones de operación, con diferentes tipos de aguas reales, que permiten predecir el comportamiento del sistema. Con esa capacidad de predicción, lo que desarrollamos fue este gráfico, que os explico en un momento. En el eje de abscisa tenemos la profundidad de líquido. En un railway muy sencillo, pues es simplemente la altura de líquido que tenemos, ¿no? En un reactor cilíndrico debería ser, por ejemplo, el diámetro del reactor. Esto está desarrollado para un reactor railway. Como os decía, eje de abscisa, profundidad de líquido. Eje de ordenada, la capacidad de tratamiento, definida como metros cúbicos de agua que puedo tratar por metro cuadrado de reactor y por día. Y por un día de tratamiento entendemos 10 horas de operación en continuo. Durante el día, 10 horas de operación en continuo, con una radiación ultravioleta superior a 10 vatios por metro cuadrado. Las líneas inclinadas que tenemos, estas líneas, son valores del tiempo de residencia hidráulico, que van disminuyendo desde 30 minutos hasta 5 minutos. A menor tiempo de residencia hidráulico, mayor la pendiente de la línea. Y la envolvente que tenemos en colores, por ejemplo, este color azul, son los objetivos, marcarían el objetivo de eliminación de microcontaminantes. Por ejemplo, en este caso, la línea azul es un 70% de eliminación de microcontaminantes. De manera que las condiciones de operación por debajo de esta línea nos aseguran un 70% de eliminación de microcontaminantes. ¿Vale? La línea roja es la línea del 80% de eliminación de microcontaminantes. Evidentemente, cuanto más exigente es la eliminación, más restrictivas son las condiciones de operación. De manera que, tomando como referencia el 80% de eliminación de microcontaminantes y una profundidad de 20 centímetros en el líquido y un tiempo de residencia de 30 minutos, vemos en este gráfico, ¿no? Siguiendo 20 centímetros de profundidad, 30 minutos de tiempo de residencia, la línea de 80% de eliminación, nos vamos al eje de abscisa y obtendríamos aquí la máxima capacidad de tratamiento del reactor, que en este caso sería 4 metros cúbicos por metro cuadrado y por día. ¿De acuerdo? Bien, si ahora consideramos el efluente a tratar, el caudal de efluente a tratar, por ejemplo, un caudal de 400 metros cúbicos y por día. La razón entre el caudal a tratar y la capacidad de tratamiento, 400 metros cúbicos por día, dividido
por 4 metros cúbicos que puedo tratar por metro cuadrado y por día, me da la superficie necesaria del reactor. ¿De acuerdo? De manera que con esto, a partir del modelo cinético, hemos podido diseñar el reactor, diseñar el proceso. Tenemos la superficie del reactor, la profundidad del líquido, es decir, el volumen del reactor, superficie y profundidad, y además el tiempo de residencia para obtener nuestro objetivo del 80% de eliminación del microcontaminante. ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces, este gráfico se llega a partir de aplicación del modelo. Por eso es tan importante el estudio fenomenológico y aplicar la fenomenología a la cinética. Bien, os decía al principio que hay que tener también en cuenta el coste. ¿Vale? Y aquí hacemos una comparación entre el coste a pH ácido y el coste a pH neutro. Como veis, inicialmente el trabajar a pH ácido es más barato que a pH neutro, fundamentalmente debido al elevado coste que tiene el EDDS, que prácticamente el 63% del coste del tratamiento a pH neutro se debe al coste unitario del EDDS. Por tanto, el coste reactivo es el principal coste en el tratamiento, en el proceso. Pero ese coste va a depender mucho del objetivo del tratamiento. De todas maneras, estos costes no son absolutamente reales, son solamente indicativos, porque se han hecho a partir de datos en planta piloto, pero en datos en pequeño. Es decir, para obtener datos de costes reales, lo que hay que ir a escala demostrativa, a una mayor escala todavía, que es lo que quiero enseñar ahora en este último minuto de presentación. Con todo este estudio que hemos ido haciendo dentro del proyecto Ulises, que es un proyecto LIFE del programa europeo LIFE de la Unión Europea, un proyecto que desarrollamos con una empresa de tratamiento de agua, que es Aqualia, y con otros dos centros de investigación, CETIM y Energy Lab, y evidentemente CIESOR, pues lo que hemos hecho es, dentro de diferentes tareas que tiene este proyecto, puesto mucho más amplio, ha sido diseñar y construir un reactor tipo Raceway para fotoferro solar de 100 metros cuadrados, que puede trabajar con profundidad de líquido de entre 5 y 20 centímetros. Aquí tenéis un detalle del reactor con diferentes sondas, las bombas, tanques de acopio. Y os voy a presentar los primeros resultados que obtuvimos de los primeros ensayos que hicimos en discontinuo en este mismo año 2021, puesto que hemos tenido un retraso muy grande por la pandemia. Hemos sido casi un año parado. Y aquí, bueno, las condiciones de operación iniciales fueron las más fáciles para los procesos fotoferros, a pH ácido, con 5 miligramos por litro de hierro, 50 de peróxido. Utilizamos un efluente secundario real, pero lo dopamos con acetamipril para poder comparar con los resultados obtenidos en el laboratorio. Desde el principio hemos utilizado las condiciones que enseñé inicialmente en un vasito pequeño, en un tanque agitado pequeño dentro de un simulador solar. Bueno, pues lo hemos llevado ahora a un reactor que en este caso tenía 10 centímetros de profundidad, que son 10 metros cúbicos de reactor. Es decir, de un reactorcito de un litro hemos pasado a 10 metros cúbicos. Y aquí tenemos los resultados. Bueno, aquí eran la temperatura del agua, la irradiancia del día, cómo fue cambiando. Experimento, evidentemente, con agua real, pero dopada. Y este es el perfil de acetamipril, de eliminación del acetamipril que obtuvimos en ese experimento. ¿Vale? Este perfil se ajusta bastante bien a los que obtuvimos a escala de laboratorio, sorprendentemente. Es decir, obtuvimos una alta eliminación del contaminante que se acerca a la cinética que esperábamos, y estos son resultados que realmente son muy esperanzadores para seguir trabajando. Es decir, luego hemos hecho ensayos de diferentes profundidades, vamos a pasar ya a trabajar en flujo continuo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos todo un campo experimental que hacer con este reactor. Aquí tenéis una vista del reactor. Y fijaros bien, por ejemplo, en el agua, esto es el efluente secundario real, en el color que tiene y cómo está lleno de espuma. Esto sería el efluente tal y como se vertería al mar
o a dominio público hidráulico. Estas son las condiciones de salida de la depuradora. Y en estas dos fotos, que son del mismo reactor, es después del proceso fotofento. Fijaros cómo queda la calidad del agua. A pH ácido, que es el experimento que os he enseñado, pero fijaros la diferencia entre esta agua y esta. Al final del tratamiento por fotofento solar. Y con esto no quiero extenderme más, puesto que es casi apurado el tiempo. Simplemente agradecer la invitación y agradecer también a todos los miembros del equipo, a toda la gente que ha hecho posible esta investigación que os he presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Creo que la presentación es súper interesante. Además, todos esos resultados yo conozco una gran parte, vienen representados durante muchos años, desde un comienzo hasta este punto donde ya vemos un reactor prácticamente a una escala industrial, o sea que es realmente espectacular. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido sobre el proceso fotofenton. Si quieren, mientras damos tiempo por si alguien tiene alguna pregunta, aprovecho para dar las gracias igualmente como antes a la gente de Brasil, de Colombia, de Perú, de Ecuador, que también se nos ha unido, por supuesto, de Chile, de España. También quiero dar las gracias a los muchos amigos que se ven por el chat, porque veo a mucha gente conocida, yo digo investigadores de españoles, investigadores colombianos, brasileños, argentinos que están presentes, así que darles las gracias también por estar aquí. Parece que no tenemos por ahora ninguna pregunta, así que entonces, si quiere, empiezo yo. Simplemente, en realidad, vemos que el proceso fotofenton solar viene estudiándose desde hace muchos años. Se sabe mucho sobre el proceso. ¿Qué retos quedan? Un poco como le preguntaba Ana, ¿qué es lo que nos queda por estudiar? ¿Hacia dónde nos tenemos que centrar? ¿Dónde se deben centrar los esfuerzos hoy en día? Pues yo creo que hay diferentes retos todavía pendientes. Evidentemente, el desarrollo tecnológico ahora es importante, el que podamos hacer a nivel demostrativo. Ya se hizo en su día con el fotofenton para aguas industriales, pero para fluentes de depuradora no se ha hecho todavía y falta, puesto que sabemos manejar estos procesos a pequeña escala, pero a gran escala aparecen nuevos problemas que tenemos que en el día a día ver, ¿no? Entonces, el aumento de escala es muy importante, el efecto de la mezcla. Tú sabes, conoces bien este problema. Nosotros estamos también trabajando, evidentemente, en estudiar la mezcla en un reactor tan grande. Y luego, el que aparezcan complejantes más baratos que el EDDS. Ahora estamos trabajando con NTA, que está dando muy buenos resultados. Pero otros complejantes podrán aparecer también baratos, estables, que permitan el proceso seguirlo, ¿no? Y luego tenemos que acotar bien el cuándo tenemos que acudir a radiación solar. Como bien comentaba ayer el profesor Malato, no siempre la radiación solar va a ser la mejor opción. Sí habrá situaciones en las que es importante, pero tenemos que tener en cuenta que lo que aprendemos fenomenológicamente y lo que aprendemos de un punto de vista cinético es aplicable a radiación solar, pero también a radiación artificial cuando ésta tenga un precio asequible. Por tanto, tenemos campo para seguir trabajando, para seguir desarrollando reactores a mayor escala, tanto con luz natural como con luz artificial. La verdad es que, interesante. Veo que todavía quedan retos pendientes. Creo que por ahora nadie se anima, así que iré yo con una segunda pregunta, que también creo que es interesante quizá para muchos de los investigadores que hay por aquí. En muchos de los casos veo que los estudios se centran en la eliminación de un único contaminante, un contaminante modelo, y siempre hablamos de que en realidad tenemos una mezcla en el agua de cientos de contaminantes. ¿Por qué se utiliza ese contaminante o cómo se selecciona, en qué se basa? ¿Es realmente representativo luego de lo que se obtiene cuando se trata un agua real, o qué consejos le podrías dar a alguien que quiere investigar esto y que tiene que decidir sobre
qué contaminantes utilizar o cómo seguir, porque no todo el mundo dispone digamos, de las tecnologías analíticas de las que se disponen en el CIESOL y del expertise, por supuesto, por ejemplo, de la doctora Nahuera. ¿Qué consejos se le podría dar a esos investigadores? Y bueno, nosotros tenemos la gran suerte de trabajar con Ana, aparte de que tienen muy buen equipo, es que tienen un personal también muy bueno. O sea, es que hay talento detrás de todo eso, ¿no? Porque darle un Maserati a un torpe y no conducirá bien. Pero en este caso tenemos buenos equipos y buenos profesionales. Okay. Y lo digo porque como mañana voy a verla, pues le hago la pelota que me pague el café. Eso por un lado, ¿no? Pero a la respuesta a tu pregunta, que no todo el mundo, y es verdad que no todo el mundo puede trabajar en condiciones tan reales como nosotros podemos hacerlo, tenemos esa suerte, y de hecho nosotros lo hacemos, el 90% de la experimentación que hacemos, lo hacemos en condiciones simuladas, sí, con agua simulada y con microcontaminantes, digamos, añadidos al agua para simular un agua real. ¿Por qué? Porque es mucho más barato, porque lo puedes seguir con un HPLC convencional y te da una información muy válida. Pero esa información luego hay que, digamos, validarla en condiciones reales. Es decir, no perdamos el norte. Podemos estudiar fenomenológicamente, y lo he enseñado en esta presentación. Partimos de condiciones de laboratorio, con agua sintética, con un contaminante. Estudiamos la fenomenología, la matematizamos, hicimos la cinética, lo fuimos validando en diferentes etapas, desde el laboratorio a planta piloto, y ahora estamos en la planta demostrativa. Fuimos aumentando la complejidad de esa agua. Lo importante es tener claro la fenomenología. Y luego, a la hora de seleccionar un microcontaminante, modelo, hay que seleccionarlo que no sea ni muy, muy resistente, ni tampoco muy lábil. Porque claro, si elijo un microcontaminante que reacciona con mucha facilidad, te va a dar unos datos muy bonitos porque desaparece muy rápido, pero luego la realidad no va a ser eso. Entonces sí que conviene ver en bibliografía cuáles son aquellos que tienen un cierto carácter de resistencia a la reacción, para que cuando sabe, por ejemplo, en el caso del acetamipril, que es bastante persistente, sabe que si elimina acetamipril, el resto contaminantes reales del agua también desaparecen. O sea, nosotros eso ya lo hemos hecho. Hicimos ensayo con acetamipril, luego el mismo ensayo con agua real, y sabemos que cuando desaparece el acetamipril, desaparecen los contaminantes reales. Esa es la clave, buscar una sustancia que permita extrapolar tu resultado, porque tenga un carácter de velocidad de reacción semejante al conjunto de contaminantes reales. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Creo que eso da muchas pistas a la gente que quiera trabajar con eso. Igual que creo que independientemente de los resultados sobre el fotofenton, que obviamente son súper interesantes, creo que la metodología de todo lo que has expuesto, de cómo llevar un proceso, cómo aprenderlo desde la parte desde el punto de vista fenomenológico, y todos los pasos que se han ido dando hasta llegar a esa planta ya, que es un auténtico mastodonte, y que también, por supuesto, tiene muchos retos por delante, pero toda esa metodología para llegar hasta ahí creo que es muy valiosa para los investigadores, porque es un procedimiento muy correcto y son los pasos realmente que uno debe seguir para estar seguro en los pasos que va dando. Bueno, yo creo que estamos más o menos en el tiempo. Muchas gracias por la presentación, José Antonio. Igual aprovecho para mandar un saludo a Ana también por la presentación anterior. Antes de despedirme, voy a compartir un momento la pantalla, porque quiero, como hice ayer, agradecer a las distintas entidades y las distintas agencias que participan de algún modo en este proyecto. Por supuesto, como he dicho al inicio, a la NIT, porque la gente financiador, ¿vale? Por supuesto, a la Plataforma Solar de Almería, al CIESOL y a SER Chile, que son los integrantes del proyecto y digamos, quien está llevando a cabo la iniciativa.
También lo comenté ayer, nuevamente a la Universidad de Tarapacá y en concreto al IMSA, que es el laboratorio dirigido por la doctora Lorena Cornejo, ya que son los grandes responsables de mover toda esa parte administrativa del proyecto, que todos sabemos que es realmente compleja, y bueno, por supuesto a la Universidad Tecnológica Metropolitana y al Programa Institucional de Fomento a la I+D+I, que es donde yo me desempeño actualmente como académico. Creo que es todo, no me dejo a nadie. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí, un saludo especial, no sé, a gente, eso, a los compañeros de Ser Chile que están por aquí, a la gente del Latin AOP, a la gente del CIESOL, a la gente de la Plataforma Solar de Almería que también están por el chat. Ya digo que he visto a muchos amigos conectados, así que muchas gracias por estar aquí. Os recuerdo ya muy brevemente que mañana tenemos nuestra última sesión. Expondrá la doctora Isabel Oyer, que es la actual directora de la Unidad de Tratamiento Solar de Aguas de la Plataforma Solar de Almería, y también la doctora Inmaculada Polo, que es una auténtica especialista en el tema de desinfección mediante procesos de oxidación avanzada. Así que nada, muchas gracias por asistir y nos vemos mañana en nuestra última sesión. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, José Antonio. Muchas gracias. Adiós, Ana. Hasta luego.